Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. ¿Qué tal todos? ¿Cómo estamos? Buenas noches, muchas gracias a todos por estar ahí. Veo que hay un montonazo de gente ya. Buenas noches, Leandro, buenas noches a... ¿Quién fue el primero, por cierto, en escribir en el chat? Merichamp, el primero, ya lo puso. Tire Líder, buenas noches. Bueno, Manuel Tristán. Sassler, buenas noches, ¿qué tal? Giordano, Repenta, por supuesto, también está por aquí. Catín, Leandro, que también os lo he dicho ya antes, Javi GM, bueno, un poco un montón de gente, los de siempre estamos. Dos, y ya sabéis que luego paso lista, ¿no? José Coberún, también está por aquí, Goblin, Kiko Ajenjo, buenas, ¿qué tal, Jesús? Esta noche te gano, ¿eh? Hoy toca jugando con drugos, así que preparaos, preparaos, que vamos a pasarlo bien. Levístico, buenas noches. Y Rojone, buenas noches. Hombre, y Kezcac, nuevo suscriptor, muchísimas gracias. ¿Cuánto llevas ya? 2 meses, muchísimas gracias por el apoyo al canal y siempre por estar ahí en todos los directos y en todos los vídeos y por todas partes. Hombre, joder. A Helvane, que nos saluda desde Suiza. Muchas gracias por estar viéndolo desde Suiza. Que yo creo que es la primera vez que te leo, al menos, con ese nombre. Venga, va, ya hay gente esperando. Hombre, con Tigre. Vamos a jugar ya. Y Jauma BC, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y vamos a darle. Tengo un mazo preparado hoy. Voy a intentar. Vamos a comenzar rápido. La Gruul de Fuegos de la Invención. Vamos a jugar Gruul de Fuegos de la Invención. Le vi ayer a Jeff Hookland jugando este mazo y me pareció muy bueno. Hombre, Neo, buenas noches. ¿Qué tal? Ya no tenéis la excusa de decir, no, es que Twitch me ha avisado tarde. No, no. Es que sabéis que es todos los días a las 10 puntual. Y a las 10 en punto empiezo. El mazo este Gruul de Aventuras, perdón, Gruul de Aventuras, Gruul de Fuegos de la Invención, creo que no lo he puesto en mi Ether Hub. Dadme un minutito y lo añado. Ahora cuando acabemos la partida, lo añado porque creo que no lo tengo. No, efectivamente, no lo tengo. Vamos a ver qué tal va este mazo, ya digo, Gruul de Fuegos de la Invención. Y vamos a ver qué nos trae Tigre, que si no me equivoco Tigre es Tigre Líder, es decir, Manuel Tristán, creo, ¿no? Vale, a Alejandro. Vale. Más fácil decir Alejandro. No, el mazo de las vacas. Venga, luego lo juego, venga, sí. Pero desde luego, competitivamente hablando, no lo voy a jugar nunca más. Cierto, Neo, a mí se me pasa también siempre a la hora cuando tengo que hacer sorteos. Bueno, y cuando no tengo que hacer sorteos, a mí se me pasa a la hora siempre. Buenas, Keimai, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. El mazo de Krakens. Que acabo de subir a YouTube hace un ratillo un mazo de Krakens. Que precisamente por casualidad. Precisamente por casualidad. Uf, no tenemos nada contra eso. Precisamente por casualidad, ¿qué iba a decir? Podemos matárselo en un par de turnos entre el choque y la ira de la tormenta. Pero vamos a guardárnoslo el choque por si acaso, para algo más importante. Vamos allá con ese Clothis. Clothis que nos va a dar un maná que no necesitamos. Quizás tendría que haber gastado el choque. Lo podemos gastar en el mantenimiento antes de que llegue la habilidad de Clothis a la pila. Pues nunca se sabe si esta va a ser la primera derrota del día, pero contra Kiora me huele mal lo que pueda tener nuestro rival. Que precisamente como estaba comentando que con Neo, hace un rato estuve hablando de los Krakens y tal, y no por la peli. Brawl, sí que... No, hoy no vamos a jugar Brawl. Brawl la verdad es que tiene muy poco... Muy poco éxito, a la gente no le mola nada a Brawl, esa es la realidad. Sí, hay una pequeña comunidad de jugadores de Brawl, pero puede representar el 5 o el 10% del total de la gente, al otro 90% le da igual. Vale, esto empieza a pintar muy mal. Esto empieza a pintar bastante, bastante mal. Ojo. Lo digo por la Chandra, que la podríamos haber jugado el turno siguiente si no hubiésemos exiliado esa tierra. Pero es obligatoria la acción. Bueno, tenemos uno en el pool, podemos gastarlo. Voy a tirárselo a esa Kiora. Vamos a dejarla en 4. Y vamos a jugar nuestro gigante aplastabos, a ver qué juega él.
Es que casi seguro que juegue lo que juegue entre Kiora y Tasa nos va a partir por la mitad. Oh, mira, reclamar al primogénito. Vale. Podría haber sido peor. Lo único que ahora se lo queda, ¿no? Se lo queda con Tasa, este gigante, creo. Ahí está el combo. Reclamar al primogénito con Tasa, te quedas la carta para siempre. Bueno, no importa mucho. Vamos a hacer una ira de tormenta. Vamos a barrer la mesa. Bueno, barrer la mesa entre comillas. Clotis me está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cada vez más me lo dijisteis vosotros, me convencisteis vosotros. Y la verdad es que tenéis mucha razón de lo bueno que es. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Hacemos una ira de tormenta y matamos todo? ¿O vamos para adelante con un caballero de la llama de estos? Voy a hacer caballero de la tormenta. Caballero de la llama, perdón. Y no me voy a descartar nada. Vamos a pasar el turno por lo siguiente. Si él no juega una criatura muy grande, entre caballero de la llama y Clothis. Y Chandra, podríamos ganar la partida el siguiente turno. ¿Veis? Por ejemplo, esto no me preocupa, no me afecta. Hemos tenido suerte que ha jugado una criatura pequeña. Y si jugaba una criatura grande, pues ya veríamos qué hacíamos. Pero ante criatura. Bueno, esto mata a cualquier criatura grande, lo hinchas y ya está. Entonces, esa era mi idea, ¿no? Afortunadamente no ha jugado criatura grande. Ah, lo de los mazos, lo iba a preguntar. Macarm está poniendo en el chat que han dicho que hasta mañana no publican los mazos del Mundial. Qué pena, tenía la ilusión. Claro, nos ha hecho todo el combo con Kiora, Tasa y con el gigante aplastagoso robando cartas extra. Yo creo que este caballero se va a comer un choque. 3 y 2, 5 y 2, 7. Ojo, poca broma con eso. Si hacemos Chandra, hace 3 daños a todas las criaturas que no sean elemental. Barremos la mesa y atacamos con Clothis y con el caballero de la llama. Puede valer, puede funcionar, puede servir. Esto hace 2 daños a criatura o Planeswalker. Ese es el problema. Ese es el problema. La otra opción es exiliar el gigante aplastahuesos con la Chandra, haciéndole 3 daños. Y con lo demás atacar. 4 y 2, 6. Aquí tendría que hacer doble bloque al caballero de la llama para matarlo. Nos va a matar el caballero de la llama, ese es el problema. Pero con el Clotis le matamos esa Kiora. Pero entonces no podríamos atacar con el Clotis. Ah, Dios. Voy a hacerlo más inteligente. ¡Ay, me he equivocado! Voy a hacerlo menos inteligente, perdón. Quería hacer el menos X y exiliar el gigante. Ahora nos va a matar el caballero de llama. Espérate. ¿Eso va a meter a criaturas del rival? Chandra, del infierno hacia otro. ¡Ah, es que es elemental! Vale, no he dicho nada. Es que no me acordaba que el caballero de la llama es elemental. No había caído. Cierto, cierto. Nos lo gira, ¿vale? Pero podemos seguir atacando y matar esa Kiora. Vale, perfecto, perfecto. Joder, si es que el caballero de llamas es elemental y esto hace 3 puntos de daño a todas las criaturas que no sean elementales. Era la jugada perfecta. Vale, bien, bien. Y aún así tenemos una ira de la tormenta y un choque en mano extras. Me lo estaba diciendo, pero no estaba leyendo el chat. Claro, yo estaba diciendo, joder, es que si hago el menos 3, le hago 3 daños a mi caballero de la llama y con los 2 daños de la celebrante descuidada me mata. Fijaos otra cosa del combo, bueno, del combo, de lo que lleva este mazo, que es lianas de ceniza y son increíblemente buenas. Esas lianas de ceniza. Voy a jugar esto antes de atacar, a ver si hace algo. Pues si no hace nada, creo que le matamos, ¿no? Le matamos además bastante sobradamente.
Esto nos da dos de devoción. La verdad es que las líneas de ceniza funcionan súper bien en este mazo y matan, no os podéis imaginar la cantidad de cosas que matan las líneas de ceniza. Montones de cosas. Porque no nos ha girado ninguna criatura. No sé por qué ha concedido. Muchas veces intento hacer la jugada correcta, también miscliqueo y fallo y sale mal. Buena partida, buena partida. A ver, ¿tengo hueco? No tengo hueco. ¿Quién estaba antes? Estaba David. Venga, voy a jugar con David. Voy a probar otra vez el mazo este. Vais a ver, el mazo este Gruul de Fuegos de la Invención, se lo vi jugar ayer a Jeff Hookland, como digo, en Twitch estuvo jugándolo. Y me gustó mucho. Lo he cogido y lo he modificado un poquito a mi estilo y un poquito adaptado al metajuego de estándar contra las monoreds y tal, y creo que va de lujo. Y como estaba diciendo, las llenas de ceniza son buenas, porque te dan devoción, porque hay muchísimos encantamientos y artefactos en el metajuego, porque contra mazos de control le va a quitar un montón de vidas. Esta mano es un mulligan. Bueno, espérate, podemos hacer Chandra de quinto turno con Clotis. Si no lleva un mazo muy agresivo, me voy a quedar. Y además destruye las líneas de cenizas, destruyen también. Esto de cuarto turno tampoco está mal. Y las líneas de ceniza, como digo, destruyen filoascuas. Entonces hacen un poquito de todo. Tenía basura en la mano, dice. Venga, vamos con el Clothis. Ah, pues triple azul, o sea que puede haber un counter aquí. Bueno, no hay counter, ¿vale? Tendrá ladronzuelo atrevido, tendrá algo, ¿no? Porque si deja entrar un Clothis así libremente. Ahí está el ladronzuelo. No importa mucho, la verdad. No, tampoco tenemos nada en el cementerio. Ojo a las chandras. Que no pueden ser contrarrestadas contra una mono blue. A ver. Aztor me ha querido agregar como amigo. Así que tengo que borrar a alguien. Ah, por cierto, este mazo lleva Fuego de la Invención. Lo que pasa es que no han salido antes. Venga, ¿a quién borro de aquí? Borro un nombre al azar, ¿vale? Jaime, no sé quién es el Jaime ahora. Pues ya me agregarás en otra ocasión, ¿vale? Y acepto a alguien que quería agregarme ahora. Voy a hacer tierra. Sacrificamos tierra. Vamos a pillar montaña. Ya hace falta más rojo ahora mismo que tal. Jugamos Fuegos de la Invención y jugamos Clothis. Y el turno siguiente podemos sacar maná con este Clothis. Jugamos la quinta tierra, tendremos 6 de maná para hacer Chandra y 5 tierras para hacer Cabello de la Llama y ganar la partida. Bueno, tendrá counters, pero es que yo creo que la Chandra le puede crujir bastante. Jaime, quizás al Discord me tendrá que agregar otra vez, lo siento. Es que tenía que borrar a alguien y he dicho un nombre genérico, Jaime, pues ya está borrado. Sí, lo siento, Manuel. Se notaba que has robado caca. Vale, es una mono blue tempo, perdón, una mono blue devotion. Un mazo súper guapo, la verdad. David, enhorabuena David por el mazo que está jugando. ¿Qué ha hecho? Ah, nos ha girado el Clothis, vale. Tiene 4 de mana extras. Uf, esa tasa está viva. Creo que vamos a tener que hacer la ira de la tormenta, ¿eh? Antes que el Caballero de la Llama. Bueno, si no tiene ningún tipo de counter, podríamos hacer cosas. Estas líneas de ceniza también son brutales ahora mismo. Vale, entonces, creo que la Chandra va a tener que esperar un turno más. Yo creo que sería lo inteligente. Creo que lo inteligente ahora mismo es barrer la mesa. Es decir, hacer ira de la tormenta y matar los bichos y liana de ceniza y matar el loto. El loto hay que matarlo seguro. Venga, esperemos que no lo contrareste. Vale, bien. Y ahora con esto lo vamos a jugar gratis también. El loto da 1 de maná, pero en cuanto juegue cualquier cosa
adicional va a tener un montón más de mana. O hacemos la Chandra. Ya no podemos jugar más hechizos, así que hay que hacerlo. Vamos a romper ese loto. Pues como digo, en este mazo yo he metido Lianas de Ceniza y me he dado cuenta de que va bastante bien contra el metajuego. Tribunales del Cónclave, encantamientos de todo tipo, hace muchos daños contra Bazos de Control, contra Filoascuas, destruye Anax incluso. Hace un montón de cosas, yo creo que hay que jugarlo. ¡Ey, buenas noches, Perserón! ¿Qué tal? Bienvenido. Menos 3 de Chandra. Chandra y menos 3. Podría haber hecho eso también, sí, cierto. Pero entonces no habría tenido maná para activar la habilidad de las llenas de ceniza. Entonces no era lo que estaba buscando en ese momento. Ahora qué mala suerte, porque si os dais cuenta, pues no tenemos una tierra para poder jugar estas chandras. Ah, bueno, pero podemos descartarnos una y encontrar la tierra. Claro, claro. Vamos a descartarnos el Clotis y la chandra y robaremos una tierra, ¿no? Ahora sí. Tierra y Chandra. Y ataca el Clothis, por cierto. Le podemos o matar el 1-3. Se lo vamos a dejar vivo, que le dé morcilla el 1-3, ¿no? O se lo matamos. Si se lo matamos, le matamos casi, ¿no? Espérate, no será elemental esto, ¿no? Hechicero de Tomen. Ahora sí hago el menos 3 de la Chandra. Hinchamos a tope. Ah, este mazo es bueno, ¿eh? Este mazo, esta Gruul de Fuegos, no sé si la estáis viendo, pero... Esta Gruul de Fuegos de la Invención no es un mazo de Fuegos de la Invención malo, porque hay muchos mazos de Fuegos de la Invención malo. Este de verdad que me convenció bastante en muchos sentidos. Buena partida para David, pero joder, ha salido muy guay. A ver, Aztor, voy a seguir jugando el mismo mazo que me está gustando bastante. Ha salido bastante, bastante bien esa partida. Me está sorprendiendo el mazo positivamente. A ver, Alejandro Newbider. Creo que estaba Newbider antes. Es que ya sabéis que cuando aceptas partida con un amigo, con un rival, borra a los otros que estaban esperando. Álvaro me quiere agregar, pero creo que no me queda sitio. Oh, David dice que tenía... Ah, eras David CM. Vale, vale, perfecto. Ya sé quién eras. Que tenía un agente de la traición. Pues eso sí que sería, habría sido la muerte. Venga, voy a borrar a alguien random. Alguien que no esté jugando random. Y por cierto, todas estas... yo he mandado muchas solicitudes. Que la gente no me ha aceptado o lo que sea. O se han perdido o no funcionan. Las voy a borrar. A ver si eso me daría... Para aceptar este. Ah, las solicitudes enviadas también las cuenta. Esta mano es muy lenta. ¿Qué creéis que está jugando Aztor? ¿Un mazo rápido o un mazo lento? Esta idea de tormenta está guay, pero esto es muy lento, yo creo. Venga, va, me la voy a quedar igualmente. Uf, otra idea de tormenta contra un mazo de control. Ah, vale, vale, vale. Pues mal, esta mano mal contra un mazo de control. Muy mal, de hecho. Me voy a esperar. Hey, Jugonex, buenas noches. Bueno, normalmente mis espectadores me suelen ganar todas las partidas o me suelen pegar muchas palizas, así que hoy voy a intentar que no sea así. Ay, Dios mío, ya empezamos. Le voy a hacer el daño. Y me voy a descartar, supongo que una ira de la tormenta. Tenemos dos. Jugamos tierra. Jugamos fuegos de la invención. Y no sé si jugar el gigante aplastahuesos o esperarme. Voy a jugar el gigante aplastahuesos. O sea, voy a intentar hacer el intercambio, es lo que quiero decir. Matar a este bicho, intercambiándolo por el suyo y ya está. A ver qué es lo que hace él. Mira, me deja hacer el intercambio. En ese caso, lo voy a dejar entrar. Si el que ataca es él, pensé que se quedaría bloqueando. Jesús dice que es mentira. Es que a Jesús le gano siempre al pobre.
Vale, es una Orzhov. O sea, pensé que iba a ser una Esper, pero no, es una Orzhov de criaturas. Supongo que lo inteligente sería matar a esta ejecutora Orzhov, jugar el Caballero de la Llama y atacar con todo. A ver. Pisotón. Pisoteamos eso. Deja un token 1-1. ¡Ey! Nico Frost, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Y Caballero de la Llama. Gratis. Y no me quiero quitar ninguna de estas dos cartas. Quizás el choque. En busca de cartas más poderosas. Ah, por cierto, se me olvidó dejar el mazo en la descripción. A continuación dejo el mazo, ¿vale? En la descripción. Es que con la ira. No voy a mandar nada, me quedo esas dos cartas. Vamos a darle prisita. Y vamos a pegar. Obviamente tiene un bloqueo ahí bastante fácil. Vamos a hinchar otra vez. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer el siguiente turno. No, efectivamente, David, no hay ninguna forma de cambiar el nombre que te pones en Magic Arena, lo cual es una pena. Esta jugada es un asco. Es un asco grandísimo esta jugada. Este Serafín de la Balanza es un asco. Nos fastidia bastante. Vamos a jugar tierra. Es que nos impide atacar con el cambio de la llama porque he dejado esto que en su 1-1 voladores. Voy a hacer igualmente. Juego el gigante y ataco con el gigante, por lo menos. Le damos presita. Atacamos con el 5-3, a ver si se lo come o no se lo come. Hace el chum block, por tanto no gastamos más maná. Vamos a. Esto pone la tierra enderezada, ¿verdad? Al final del turno vamos a poner tierras en juego, ¿vale? Aunque solamente sea por vaciarnos un poquito el mazo de tierras y tener menos probabilidades de robar tierra en la siguiente. Él tiene iras, claro. Ah, pues de momento no hay iras. Esa tierra fuera. No me había fijado que acaba de jugar un castillo de Nimbo Oscuro. Fuera, fuera. ¿Por qué me he girado la tierra que no quería girar? Nos faltan bosques, pero tampoco necesitamos bosques para nada, realmente. Teniendo los fuegos de la invención ya dan igual. Así que voy a pillar montaña para el Caballero de la Llama. Buen robo, ¿eh? Bueno, vamos a atacar. Espérate, vamos a matar el bloqueador. Es que es tontería no matarlo. Oh, encima la exilia. La exilia, habríamos hecho daño con. Bueno, habríamos hecho un daño, ¿vale? Tampoco habría sido para tanto. Pero a ver si robamos algo bueno ahora en la siguiente baza, porque vaya tela. Lianas de ceniza. ¿Cuánta vida le queda? Le quedan 8. Va, para abajo. Ah, por cierto, este mazo lleva algunas cartas para robar. Como por ejemplo esta. Es justo lo que necesitábamos. Esto es bestial. Esto sabéis lo que significa, ¿no? Que robamos tres cartas, básicamente. Lo cual está bastante, bastante bien. Robamos tres cartas. Ancestral. Y con este buscamos otra tierra. Vale, tenemos otro Void de Agonas que no podemos jugar porque ya hemos jugado los dos hechizos de este turno.
atacar es un poco penoso. Joder, este bicho es un asco. Vamos a ver si encontramos algún otro robacartas, o sea, algún otro choque o algo y matamos este 1-2 más adelante. Dos veces. Siguiente turno atacamos con todo, me da igual lo que tenga de bloqueadores. El buey de agonas es el único mazo en el que es bueno el buey de agonas, es en este mazo. Vale, vamos a intentar vaciar otra vez de tierras el mazo. Vamos a romper una de las tierras dobles. Lleva cuatro campos de runa el mazo. Ahora os dejo el listado, ¿vale? Debajo del vídeo os dejo un enlace a Meter Hub con el mazo porque es que aún no lo he exportado. Es que se me ha olvidado. Fallo mío. Vamos a sacar todas las tierras del mazo. La posibilidad de robar tierra es pequeñísima. No sé cuántas tierras quedarán, pero vamos, muy pocas. Muy poquitas. Quedan nada. Vale, tenemos que sacrificar algo. Nos quedan 33 cartas en el mazo. Hombre, el buey de Agonas podríamos sacrificarlo. Podríamos sacrificar también los fuegos de la invención. Tenemos 7 y 2, 9 tierras. Creo que va a sacrificar los fuegos de la invención, porque así tenemos otros, ¿vale? Si necesitásemos... Nos viene hasta bien, yo creo. Y hemos robado tierra. Venga, juego tierra. Vamos a jugar un buey de Agonas. Exiliamos 8 cartas, pero nos da igual. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 y 8. Ninguna tierra por si... Podría haber jugado estos fuegos de la invención de la mano. Me los voy a descartar. Tendría que haberlos jugado, no me da cuenta. Se me ha ido la olla. Mira, hemos robado otros. Da igual. Y hemos robado otra tierra, ¿eh? Nada, vamos a atacar con lo que sea y ya está. Y después jugamos los últimos fuegos de la invención, efectivamente. Ataco con todo, que bloquee como quiera. Si es que le quedan 8 vidas. Ya puede tener algo muy bueno para poder sobrevivir a todo esto. Aunque tenga destrucción presagiada y un doble ejecutora orzo. Finalmente el buey de Abonas ha entrado en un mazo. Este mazo, ya digo, no creo que sea un mazo competitivo. No creo que sea un buen mazo. Ojo. Que a lo mejor acabo cambiando de idea y digo, sí que es un buen mazo. Porque ayer lo estuve probando un poquito, gané prácticamente todas contra mazos tier, ¿vale? Jugando en Ranked, estoy jugando en Ranked. Y ahora me está dando buena sensación. Bueno, buena partida. ¿Quién estaba por aquí? Estaba New Bidder. Voy a echar otra partida con este mazo que de momento me está gustando y estoy aprendiéndolo. ¡Ey! Sulrunator, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Buenas noches, Jesús Bautista. A ver, que no estoy haciendo mucho caso al chat, lo siento, ya sabéis que me encanta leer el chat. Voy a hacer más grande el chat para leerlo mejor, es que es el problema, lo tenía puesto muy pequeño y no lo estaba leyendo. Ancestral de coste cero, efectivamente, el buey de Agonas en este mazo debe ser el único mazo en el que funciona. Sacrifica el fuego, os decía Nailaiki, efectivamente, tenía razón, lo hice. Y luego me descarté unos fuegos de la invención de gratis. Mira, salimos nosotros una mano que está decente. Pues con este mazo me voy a quedar el bosque. Lo he cambiado un poco, ¿vale? Ya digo, el... ¡Ay, se me ha olvidado ponerlo en el... exportarlo! No se me va a olvidar exportarlo, ¿eh? ¿Qué estaba diciendo? Bueno, Jesús Bautista, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ya decía yo que no me había hecho todavía nadie montaña campeón ferviente, aunque este segundo turno no es igual de bueno. Esto es caballero, uff. Madre mía. Nos va a quitar la ira de la tormenta, lógicamente. Era nuestra baza. No me la quites, esta no. Oh, me la quitó. Y mira que he intentado sujetarla, pero no hemos podido sujetarla. Pues ahora estamos en un problema. Ahora estamos en un problema sin esa ira de la tormenta. Ah. Salida agro con disrupción. Fijaos lo bueno que es el número del taladro. Si alguno de vosotros está jugando Rakdos de caballeros sin número del taladro, que meta número del taladro. Hey, buenas noches, Lungothrin, ¿qué tal? Te acabo de leer. Bueno, no está mal el robo tampoco que acabamos de hacer. No creo que bloquee, ¿no? No ha bloqueado, efectivamente. A la carrera nos gana él.
Aquí tenemos que bloquear al caballero de la Legión de Ébano. Ah, bueno, y si mata a la bestia buscada, estamos muertos, claro. O si tiene filo ascua. Eso también es así. Si tiene filo ascua, también estamos muertos. Hay que bloquear aquí obligatoriamente. No podemos comernos ese daño y perder. La buena noticia es que ha perdido el turno en eso. Espérate, que podemos hacer doble hechizo. Con prisa. ¿Hemos tenido suerte? Puede que un poco, ¿no? Me han dicho. ¿Tendrá un choque? No creo que tenga choques, ¿verdad? No creo que él tenga choques. Ancestral. No, no, o sea, es que ni me esperaba robar otra área de la tormenta justo en ese momento. Vaya top deck. Y ahora con el Buey de Ógonas robamos 3. Jugamos tierra de turno, Buey de Ógonas. Dame 3 cartitas frescas gratis. ¿Qué es mejor? ¿Qué preferís? La bestia buscada, que no puede bloquearla. Me da igual, creo que sea. ¿Habéis visto este mazo lo que hace? La verdad es que, o sea, lo que digo, ayer estuve jugando contra Monoreds, yo he modificado el mazo. No estoy jugando la versión que estaba jugando Jeff Hookland, yo le he metido cositas y he modificado algunas cosas, cambiado las cantidades de las cartas y va bastante bien contra Monored, que quizás es una de las cosas que estáis pensando, ah, pero contra Monored pierdes, pero no del todo. A ver quién estaba por aquí, Nailaiki, Katint, Madofark, hombre, Madofark, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a jugar con Nailaiki primero, luego Katint, Madofark, Álvaro, Alejandro, bueno, poco a poco, si me salto alguno lo siento. Estoy leyendo el chat, que estáis ahí a tope en el chat discutiendo sobre temas de desarrollo de colecciones, prohibiciones, o sea, cosas importantes, ¿no?, del juego. Han dicho que van a sacar dentro del 2020 el Magic Arena para móviles. Ya lo dijeron en 2018, ¿eh? Es que las noticias estas. Oh, noticias de Magic Arena. Es que me estoy enfadando, ¿eh? Me estoy enfadando porque los últimos días todas las noticias de Magic Arena son decir lo mismo que llevan 2 años diciendo. Porque podéis coger miles de artículos y tweets y cosas de 2018 diciendo que iba a salir para móviles algún día. Y ahora dicen en 2020, va a salir para móviles y la gente, oh, notición. Ya se sabía. Y para móviles, si alguien dice, no, es que no me. Es que no te. No puedes tocar con el dedo y tal. Mentira. Yo lo he jugado en móvil y se juega perfecto, ¿vale? Porque se puede jugar en móvil con escritorios remotos, se puede jugar en el móvil. De hecho, tengo un vídeo explicando cómo se hace eso. Y el juego va perfectamente. O sea, quien diga que no, pues es que no juegue y ya está, que le den morcilla. Pero yo quiero jugar en móvil. Sácamelo para móvil, por favor. Si no va bien, es mi problema. Si yo quiero jugar ahí, ya me aguantaré, ya me fastidiaré de no poder manipularlo bien. Pero ya os digo, se manipula bien. Quien diga que no, no está diciendo la verdad. O no lo ha probado, sencillamente. Porque se manipula bien. A ver, Simic tiene que ser mal pairing por narices. No se nos puede dar bien este emparejamiento. ¡Ey! 0800K y nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Me voy a guardar el gigante aplastahuesos en mano, yo creo. Bueno, tenemos ira de la tormenta. Lo voy a gastar. Es que en mano tampoco hace nada. ¡Ey, Suzy, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. A ver, no. No ha salido lento, sino que se está turboacelerando para hacernos agentes de la traición, crisis gigantescas, nisas o vete a saber qué. Vale, es que siempre queréis jugar cosas frikis. Os tengo muy mal enseñados. Supongo que.
Supongo que matarle un 1-1 con la ira de tormenta es tontería, ¿verdad? Vamos a jugar Fuegos de la Invención, vamos a jugar Gigante Aplastahuesos. Y vamos a pasar el turno y bueno, dados de maná. Pues vale, si es que tiene ya muchísimo maná, o sea, dos más, no creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Ya bueno, pero lo que digo, Nox Game, que en el fondo, que se maneja mal. Ah, vale, ya sabemos de qué va el mazo del oponente. Esto es un encantamiento, ¿verdad? ¿Sabéis lo que pasa con los encantamientos? Que los destruyen las lianas de ceniza. Es que no quiero jugar el buey de Agonas. Y la era de tormenta ahora a estos bichos, ¿de qué nos sirve? Prácticamente de nada, ¿no? Es que no jugar dos hechizos cuando estás jugando un mazo de estos te sientes hasta mal. Venga, va, resetemos la mesa. Sé que me estoy matando mi propio 4-3, pero todo forma parte de un plan mayor, que es jugar un buey de Agonas. Qué pena, pero bueno, la Nissa sabíamos que podía ocurrir. Y la Chandra no hace daño a los tokens de la Nissa, bueno, a las tierras de la Nissa, que son elementales. Las convierte en criaturas elementales. Esto es un problemón, ¿eh? De todas maneras, ya digo, me podría haber esperado. La verdad es que ahora me estoy arrepintiendo, pero ahora me arrepiento tarde, ya de qué me sirve arrepentirme. De todas maneras, creo que tenemos ganada la partida, ¿no? Prácticamente. Porque hacemos así. Hacemos así. El Clotis se convierte en criatura. Robamos otras tres cartas. Por fin robamos la tierra que necesitábamos. Y atacamos con todo a él. Bueno, esta Nissa no muere. Pero casi. O sea, la Nissa no muere porque la bestia buscada le hace 4 daños a él. Bueno, depende de cómo bloquee. Tiene que bloquear a la bestia buscada. No, tiene que bloquear a la bestia buscada. Porque la bestia buscada hace daño también a la Nissa. Ha sido un bloqueo malo por su parte. Sí, nos hemos robado otra Chandra, pero no, ahora ya tenemos las 6 tierras para poder jugarla que antes no teníamos. Sí, bueno, pero llevo tres chandras, creo, ¿no? ¿Llevo tres o llevo dos? Ah, bueno. Vale, voy a pasaros el mazo, ¿vale? Me acabo de dar cuenta que he vuelto a no pasaros el mazo. Voy a pasaros el mazo. Me está gustando bastante este mazo, ¿eh? Ya no solamente digo por las partidas de ahora, que están yendo bien. También estáis jugando algunas cosas un poco bizarras, ¿no? Voy a exportarlo en inglés porque a veces el. Bueno, voy a pasarlo en español, a ver si funciona. El Ether Hub y lo lee entero, las 75 cartas que lleva. A ver si las pilla todas. 60 más 15, las ha pillado todas bien. No, no es lo habitual, ¿eh? Voy a etiquetarlo como mazo de control, ¿eh? Vale, pues el mazo Gurul de Fuegos de la Invención, que no os lo he mostrado. Vamos a echar un ojillo ahora, lo tenéis aquí delante. Llevo dos chandras, sí. Llevo dos chandras nada más. Ahí está el mazo, ¿vale? Para que le echéis un ojillo y para que veáis lo que tengo, banquillo y todo. Y en Ether Hub ya lo tenéis. Vale, perfecto. Ahí está. Entonces, que los mazos del Mundial que dijeron que los iban a sacar esta tarde han dicho que ya mañana. En serio, esa es la noticia. Así es como estamos, así es como están las cosas. Que sí, Neo, lo siento. No lo decía mal, es lo de que se te pasase el comienzo del directo. Y además nunca se te pasa, si estás siempre a las 10 y un minuto estás. Siempre estás ahí el primero. O de, vamos, de los primeros. Madre mía, aquí hay un montón de gente. ¿Quién había dicho yo que iba a ir antes? Katind, Madofark, Álvaro, Alejandro, yo qué sé. Madofark, creo que dije. Y luego Katind, pero a Katind, como siempre le tocan los sorteos. Hey, Cachín y nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido.
Pues muchas gracias a todos los que estáis en el directo, como siempre, os lo agradezco un montón. Ah, vale, por cierto, en YouTube ya lo he anunciado, ¿vale? Ya he puesto el enlace. Este domingo a las 8 de la tarde, hora de España, UTC más 1, retransmito en directo las finales del Mundial de Magic, ¿vale? El Mundial realmente es viernes, sábado y domingo, son 3 días, pero no voy a estar 3 días ahí como un esclavo trabajando gratis para Wizards of the Coast. Voy a retransmitir únicamente el último día, la gran final, a partir de las 8 de la tarde, hora de España, así que esto acabará pues por lo menos a las 4 de la madrugada o 5, horario de España, quiero decir siempre, ¿vale? Que es UTC más 1. Tenemos 11 horas de diferencia con Hawái, porque el mundial se disputa en Hawái, y lo voy a transmitir en YouTube. Aquí en Twitch hay ya mucha gente que lo va a hacer en Twitch, y además que no es mi plataforma, no es mi casa. Mi casa es YouTube, yo aquí estoy solamente trabajando, como quien dice, pero ya sabéis que yo estoy aquí en Twitch pues para estar presente en la plataforma y para poder participar de los eventos que organiza Twitch, como Twitch Rivals y cosas del estilo. De hecho, ya este lunes pasado, me imagino que ya lo sabéis, el lunes pasado participé en el Influencers Brawl, que es a nivel europeo, ¿no? Entre influencers de toda Europa. Esta mano sí que no me la voy a quedar saliendo él. Nos la tendremos que quedar. Y me voy a quitar una ira de la tormenta y vamos a confiar que no salga extremadamente rápido. Bueno, pues como decía, este fin de semana retransmito el Mundial, el domingo ya lo anuncié en YouTube. ¿Y nos robamos otra ira de la tormenta? No me lo puedo creer. Voy a dejarme el pasaje de leyenda de momento en mano, porque en este mazo tienes hechizos que son triple verde y triple rojo, y sin Fuegos de la Invención a veces no los puedes jugar. Sí, es verdad, Jesús, ya lo he visto, que Juanmi hace la retransmisión oficial en Magic Madrid en directo. Bueno, pues la mía es no oficial. No sé cómo funciona eso. De todas maneras, lo que sí que importa es que estéis donde más os guste, ¿vale? Donde os apetezca, donde queréis estar. ¿Qué más da? Una que otra. Yo lo vengo haciendo siempre en YouTube todas estas ocasiones. No sé si Juan me ha dicho que lo va a hacer en Twitch, en YouTube, no sé. Pero yo había entendido que la retransmisión oficial en Twitch era After Office. Así que entiendo que Juanmi de Magic Madrid lo hará. No he hablado con él, no lo he comentado. Le podría escribir ahora mismo y preguntárselo, pero me imagino que lo hará en YouTube. Pues en YouTube, no sé. Yo tenía la ilusión de llegar a 1000 espectadores en directo, pero si tengo que pelearme con Juanmi, mala cosa. A lo mejor no llego a 1000. Muchas gracias, Jesús, por el apoyo y tal. Pero digo, vedlo donde más os guste y donde queráis, ¿no? O sea, tampoco pasa nada. No sé qué habrá que hacer para conseguir que te den la retransmisión oficial. Yo no sé si hay que pedirla en algún sitio o algo. Yo no he hecho nada, o sea, yo no he pedido nada. Entonces, a lo mejor eso influye, ¿no? Creo que no queremos robar más tierras, ¿verdad? Nah, pero esperen un turno más para no robar más tierras. Ya digo que hay algunos hechizos triple rojo, triple verde en este mazo y quieres asegurarte. El domingo, 8 de la tarde, hora de España, es decir, UTC más 1, comienzo la retransmisión de las finales del Mundial. Que por cierto, es un top 4 final, son solamente 4 jugadores. No me gusta nada el formato, sinceramente. O sea, yo creo que teniendo un día entero, solamente ver a 4 jugadores todo el rato jugando los mismos 4 mazos, ya verás cómo sean los 4 mazos iguales, o sean azul. Esto sí que es un problemón. Con esto no podemos. No podemos porque es 5-5. Hemos perdido ya. Básicamente. No podemos hacer nada contra un Corvol, se nos escapa de las manos. Salvo que robemos justo un choque ahora. La Chandra lo mata. No, es que la Chandra no lo mata, es que esto sube a 6 ya este turno. Es que no podemos hacer nada contra Corvol. Corvol nos gana. No podemos hacer nada contra él. Así que, joder, Madofark, ¿cómo ha cambiado la cosa? Hace un mes o 2 meses, cuando jugaba las primeras veces con él, traía un mazo a medias, un mazo ahí montado ahí como podía y tal. Y ahora fijaos. ¡Oh! Si llega a ser un choque.
Si llegara solo un choque, sí le matábamos, porque hacíamos ira de la tormenta más choque y matábamos ese Korvold. Encima parece que tiene un removal o algo. No, esta partida no podemos hacer nada. Es que esto ya sube a 7-7. Y no tenemos forma de matar algo que aguanta 7. O sea, realmente este mazo Gruul está muy bien si no te bajan un bicho muy grande muy pronto. Los bichos grandes muy pronto te ganan. Y ya digo que aquí Madofark hace un mes o dos meses estaba jugando prácticamente como quien empieza a jugar el juego. Bueno, es que estaría empezando a jugar a Magic Arena y le faltaban todas las cartas de los mazos. Y jugaba súper casual. Y ahora nos ha sacado aquí una Yund Sacrifice enterita. Y no mal jugada, precisamente. Y claro, no hemos podido hacer nada. Pero nada de nada. Nos ha machacado. Este Korvold, nos ha ganado el Korvold solito. Es lo que tiene Gruul, que no tienes forma de deshacerte de una criatura tan grande. Así que, bien jugado. Sí, lo que decía, las finales del Mundial, que yo estoy muy en desacuerdo, porque digo... Katint, Jesús, Raisling, Majere, Álvaro. Vamos con Katint. Voy a seguir jugando el mismo mazo que me está gustando mucho, me estoy divirtiendo con él. Y creo que vosotros también, ¿no? Habemos paliza, efectivamente, totalmente de acuerdo. Mira, Asurmen es súper majo. Dice que pone a todos y que va intercalando para dar apoyo a todos. Muchas gracias, Asurmen. Es verdad. Juanmi, hay una cosa que no tiene en Magic Madrid y es a Paco. Aquí tenemos a Paco y eso lo hace todo muy especial. Oh, no tenemos mana rojo, no nos la podemos quedar. Ahora sí tenemos mana rojo, ya nos la podemos quedar. Nos quitaremos la Chandra, supongo. Venga, sí, la Chandra. Que os coste 6, lógicamente, ¿no? A ver, o Caddy, o 800 Caddy, como sea, nos pregunta que si recomiendo comprar un deck builder para empezar una colección de Magic. ¿No tienes nada en físico? Sí, está bien para empezar. De hecho, sí, totalmente recomendable, ¿por qué no? Vale, eres de Argentina y no quieres gastarte el dinero a lo tonto, ¿no? Lógicamente. Bueno, en ningún sitio nos lo queremos gastar a lo tonto, ¿no? Depende de lo que aspiras, o sea, realmente si quieres jugar competitivamente hablando no te merece la pena el deck builder. Es mejor que vayas a por el mazo que quieres, ¿vale? Un mazo bueno y ya está. Y no pierdes el tiempo comprando deck builder. Sin embargo, si lo que quieres es simplemente pasar el rato, ser más casual, jugar con los amigos y tal, el deck builder está bien para empezar una colección y empezar a jugar en la cocina de casa. Es lo mejor porque vienen muchas cartas por poco dinero, ¿vale? Lo que pasa es que esas cartas que vienen no son competitivas. No sé a qué nos estamos enfrentando, ¿eh? Voy a empezar a gastar hechizos para que cuando hagamos el Void de Agonas no tengamos que descartarnos de toda la mano. ¡Ey, Shibi! Nos está haciendo una raid. Muchas gracias, Shibi. Venga, jugaremos el gigante aplasta huesos este. No sé a qué nos estamos enfrentando. Katint, me tienes en ascuas. ¿Una Boros? ¿Jugar a una isla ahora? ¡Uy, qué! ¿Reclamar al primogénito horno? ¿Va a hacer eso? Sí, es eso, va a reclamarlo y sacrificarlo, efectivamente, como dice Keimai en el chat, es justo lo que he pensado. Efectivamente, que nosotros aquí tenemos algo único y exclusivo, que es a Paco en directo, y eso sí que nadie... ¡Ah, que no tiene tierra! Vamos a atacar a ver qué hace. Pero creo que Katint ha tenido mala suerte. Cuando vea lo que le viene ahora... ¿Le rompemos la roja blanca? Con esto... Yo creo que si le rompemos la roja blanca le hundimos en la miseria. Es que yo creo que lleva iras. Yo creo que lleva a rasgar el cielo. Entonces si roba justo tierra y juego yo el caballero de espinas, me vara la mesa. Ahora va a conceder el pobre. A lo mejor he sido muy cruel. No tendría que haberlo hecho. Jesús dice que Katint me la lía, ¿no? Y Neo dice que soy mala persona. No, no, es que si no soy mala persona ahora, el que va a ser mala persona es él. ¿What? Ah, vale. Ah, es una Boros de pluma. Vale, se había descartado esto antes. Es una Boros de pluma. Vale. Ya sabemos de qué... Pues... De todas maneras, sigue buscando... Se va a buscar una llanura, supongo. Llevará llanuras.
Que a todo esto, por cierto, se ha hecho dos daños al hacer más uno más cero nuestro gigante aplastahuesos. La ira de la tormenta también le mata a todos sus bichos, por cierto. Ah, ¿cómo que? ¿Ya habéis jugado con él? O sea que ya sabéis que la lía, que su mazo es de liarla. Voy a seguir metiendo presión. O sea, prefiero jugar ahora la bestia buscada para finiquitar la partida lo antes posible. Y lleva héroe de los nativos de Nyx, criatura encantamiento 2-2, que cuando se le hace objetivo le da más 1 más 0 a todo. O sea, que es un mazo bueno, ¿o qué? ¿Sabéis aquí una cosa? Katin es un bribón con piel de primogénito, dice Repenta. Muy buena. Ey, buenas noches, Jorgete84. ¿Qué tal? Bienvenido. No, pero el mazo de pluma suele salir lento. Realmente no. Rotten dice que ha salido muy lento. Buena partida, lo siento, Katin. ¿Os imagináis que algún día, este juego decide sacar clanes o algo por el estilo, o modo espectador? Sencillamente tú vas al jugador y ves sus partidas que han quedado pregrabadas o cosas por el estilo, ¿no? Sería la caña. Entonces entramos a ver a Katin que, cuáles son sus últimas 10 partidas o 20 partidas y las pudiésemos ver en diferido, por ejemplo, ¿no? En modo espectador y ese tipo de cosas, o en el clan mismo se podrían compartir partidas, pues un poco como en Clash Royale, que por cierto, supongo que lo sabéis todos. Nos ganaba con el héroe de los nativos de Nyx. Nos habría matado prácticamente en un turno. O sea que ya sabéis lo que iba a hacer, ¿eh? ¿Cuánto nos ha tirado, los cuatro? ¿Ha tirado tres o cuatro? Bueno, lo siento, Katin, que te has quedado ahí atascadete. Vale, vamos a ver. ¿Quién estaba aquí? ¿Alejandro, Álvaro, Jesús? Es que Alejandro y Álvaro me suena que llevan mucho. Creo que era Álvaro el que llevaba más tiempo. Perdóname si me cuelo a alguien o lo que sea, pero lo siento. Ah, Katin pensaba que tenía doble blanco y no lo tenía. Se ha quedado la mano y luego no ha podido jugar hechizos. Pero nos habrías matado, ¿eh? Esa Boros tenía buena pinta. Vale, ojo. Podemos hacer Clotis y Caballero de la Llama de cuarto turno. Estoy jugando con Álvaro. Luego estaban Alejandro y Jesu y alguien más. Le digo que lo siento porque a veces también el Magic Arena. Oh, no. Oh, no. Matopeya. Sí, hola. Al menos no ha hecho montaña, campeón ferviente. Lo ha hecho a continuación. Vea, sí, todo el mundo sabe, todos sabéis lo que estoy jugando. Vamos a ver con qué nos sorprende. O como tenga el más 3, más 2. Tendría que haber matado a los bichos antes del ataque. Ahora ya me estoy arrepintiendo, lo he hecho mal. No sé por qué le he dejado atacar. Se me ha ido la olla. Le hemos regalado un daño. Espero que no sea relevante al final de la partida. Ese daño. Las lianas de ceniza matan filoascuas, por cierto. Es otra razón para llevarlas de base. Oh, protección contra blanco. Uf, menos mal que no llevamos blanco. Esto hace dos daños y ganas dos vidas. Muy importante. Espérate, nos falta el segundo verde. Bueno, pues jugaremos esto entonces. Nos falta el segundo verde. Me busqué un verde con. Ah, podría haber sacado tierra con esto, no me he dado cuenta. Venga, va, ahora ya estoy atento, ¿vale? ¿Qué color queremos? ¿Queremos mana verde? Creo que vamos a acelerar la tormenta y ya está. Así que le vamos a hacer dos daños con el este y listo.
Ira la tormenta, reseteamos mesa, dos vidas por turno con Clotis y dos daños a él. Es muy bueno contra Monored. Realmente, el Llanar de Ceniza matan esto. Y lo voy a matar en su propio turno. ¿No puedo? ¡Ah! Destruye tierra la básica. Va, vamos a matarlo ya. Son dos daños extras que le hacemos, también. ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho eso? Ah, para que pegase 4 y poner 2 tokens. Vale, claro. A ver. Si saco mana verde o mana rojo, le va a hacer daño a él. Es que sí, es que le quedan pocas vidas. Y nosotros tenemos 18. La bestia buscada le mata en 2 ataques. Pero no tiene ningún bloqueador, por cierto. Ey, PGA30, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a hacer este. Y la bestia buscada se la clavamos por sorpresa el siguiente turno. Vamos a descartarnos el buey de Agonas, que lo podríamos jugar desde el cementerio. No. Voy a descartarme el buey de Agonas, de todas maneras. Y nos sale una Chandra. Vale. 16 vidas. Tiene 4 cartas en mano y 3 bichos. Puede hacer filo ascua, pero como mucho nos puede hacer 10, 12, 14 de daño. No creo que llegue a hacer 16. Yo creo que debería ser suficiente para ganar y además voy a hacer un bloquear. Y si tira filo ascua, pues filo ascua. Le matamos igualmente. Él no nos mata, pero nosotros a él le hacemos aquí algún daño con esto, más la bestia buscada, más el Clotis, y muere igualmente. Le hemos hecho un daño solo. Le hacemos 2 daños a él, siempre el daño al rival. Y ya os digo, o sea, ¿cómo queréis que le ganemos? Con la bestia buscada no le ganamos, le dejamos a 1. Podemos hacer simplemente otra ira de la tormenta más y ya está. Y el siguiente turno ya sí le matamos con la bestia buscada y los 2 daños de Clotis. Álvaro estaba jugando una monored competitiva, o sea, tier 1, no tiene ninguna cosa que no lleven las buenas, ¿no? Y aún así ya habéis visto pues cómo la hemos podido ganar. Porque la bestia buscada no puede ser bloqueada por criaturas de fuerza 2 o menos, así que ahí la hemos pasado. Bueno, ha estado bien la primera hora de juego. Ahora jugaría Alejandro, Jesu, Raislin, Kezkak. Pero voy a hacer una pequeña pausa para hacer sorteo. Hagamos sorteo, venga, un sorteito. Y os paso alguno de los códigos que me quedan por ahí pendientes todavía, que no sé exactamente de qué son. Así que no os puedo prometer nada. Así que venga, todo el mundo que escriba sorteo en el chat, os pongo la pantalla, ¿vale?, de la gente que es elegible, y así hago mi típica pausita, echo esto al cubo de la basura, me pillo mi botellita de agua y cambiamos una cosa por la otra. Así que un segundito y seguimos.
Bueno, a ver, ¿cómo está la cosa? ¿Cuánta gente hay aquí elegible? Un montón de gente. Neo baneo, dicen por ahí. Primogeniteo. Voy a colocar este. Esto lo lleva esto en los riñones, en la silla, pero me molesta un montón. Lo voy a empezar a quitar. No, pero me cómodo. Ah, ahí estamos. A ver, ¿cuántos elegibles? 72 personas, pero ¿cuántos estamos en el directo ahora mismo? No lo puedo mirar ahora. A ver. Estamos 130 y pico. No sé exactamente cuántos, como 130 y alguno. Y vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hago el sorteo de este código y a quien le toque se lo doy cuando acabe el directo, ¿vale? Lo apunto y luego se lo doy. Así que venga, vamos a hacer ya el sorteo, que perdemos demasiado tiempo con esto y hay gente que quiere jugar a Magic. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pum! Rolf, sorteo, te ha tocado. Me lo apunto y luego te lo paso al final del directo, ¿de acuerdo? Enhorabuena por el sorteo, enhorabuena porque te haya tocado. Ahora, no sé exactamente lo que es, van a ser 6 sobres o algo por el estilo de alguna colección reciente. Lo que pasa es que como mucha gente me ha mandado fotos de códigos sin decirme qué colección es o sin saberlo siquiera, no puedo prometer nada. Lo siento, pero así es la vida. Vale, ahí te tengo. Te lo digo, ¿vale? Ahí está. En un ratillo te lo paso. Vamos allá. Había dicho que Alejandro ahora. Voy a cambiar de mazo, ¿vale? Ya hemos jugado mucho con la Gruul de Fuegos de la Invención. Creo que hemos perdido una partida, ¿verdad? Hemos perdido una. Pero habremos ganado 10, a lo mejor. Ha estado muy bien, la verdad. ¿Qué os ha parecido el mazo? Me ha parecido que mola, ¿no? Bastante competente. Vamos a jugar contra Alejandro y voy a coger el mazo de la vaca, que lo estabais pidiendo. Ayer jugamos el mazo de la vaca y creo que perdimos 5 o 6 partidas seguidas. Sí, Manuel Tristán, tus códigos fueron sorteados. Muchas gracias por enviarlos. Efectivamente, ya los sorteé. Es que como voy sorteando 2 códigos por día, pues se gastan rápido. Pero sí, los tuyos ya los sorteé hace tiempo. Por cierto, ¿qué iba a decir? Iba a decir algo relativo a esto y se me olvidó. Rojoney pregunta que si los códigos vienen en sobres o en cajas. Los códigos son códigos promocionales. Generalmente la mayoría de ellos... La mayoría de los códigos vienen de... Ah, pues llevo la incubación. Esta mano... Los códigos suelen venir de las presentaciones de las colecciones. En la tienda te dan un código para canjearlo por sobres o por un sellado o algo del estilo. Vale, voy a quitar las incubaciones estas. Las voy a cambiar por el augurio del mar después de esta partida, que no se me olvide. Bueno, y Shinix, luego nos vemos. Pues ya tenemos las piezas del combo en mano todas. Azul, verde, negra. La verdad es que podría haber hecho esto antes. Tenemos las 3 criaturas del combo en mano. Ahora podemos hacer Nacimiento de Melendi y buscar Llanura y jugarla. Sería quizás lo más inteligente. Aunque tener el Elliot ya en mesa tampoco está tan mal. De hecho, voy a optar por esa opción. Vamos a poner ya el Elliot en mesa. Porque al ser una Sultai, a ver, puede tener de todo. Puede tener de todo. Ahora veremos qué es lo que lleva. Nanisa, no está mal. Nos falta mana para poder matarla con Elspeth Vence a la Muerte. Teferi no sirve contra Nanisa. Uf, problemas, ¿eh? Problemas. Tenemos problemas, pero mira, topdequeamos cartas. Topdequeamos cartas buenas. Nos falta tierra, pero bueno. A lo mejor... No estamos tan lejos. Otra Nisa.
Hemos perdido la partida. Doble Nisa. Voy a jugar el bucanero para bloquear, quizás. Es que pega de 9 el siguiente turno con las 3 tierras. O sea, Nisa y las otras 2 tierras ya son... O sea, 3 tierras pega de 9 y nos mata el siguiente turno. Tenemos una mínima remota posibilidad y es que él no haga nada. O sea, jugamos el bucanero ahora. No atacamos. Que él no haga nada, que no nos mate este bucanero ni haga nada. Y nosotros hagamos diamante bentónico y ganemos la partida. Oh, sin, ah, justo, nada, no podemos. Ganábamos el siguiente turno si hacíamos... Si hacíamos biomante bentónico, ganábamos la partida en el siguiente turno. Sí, ganábamos la partida en el siguiente turno. Una pena, porque hemos robado muchas cartas y pocas tierras. Bueno, buena partida. ¿Quién habíamos dicho que estaba por aquí? Jesús. Jesús, ojo, llega la partida de la noche. Jesús, el que nunca me ha ganado. Lo pondrán en su epitafio. Nunca ganó en jugando con drugos. Creo que hemos hecho un mulligan, ¿no? En esta partida. ¿Habíamos hecho un mulligan? Sí, hicimos un mulligan, ¿no? O no había hecho un mulligan. Me quedé a la mano de 2 tierras. Lo que pasa es que no hemos robado más tierras. Es un mazo que lleva 27 tierras. Ay, no he quitado las incubaciones otra vez. Es que son malísimas. No son buenas en este mazo. Necesitas robar cualquier cosa. O sea, es decir, no solamente criaturas. Está bien buscar las criaturas, pero no. Me la voy a volver a quedar. Porque con el templo y 27 tierras... Debería ser suficiente para encontrar la tercera. Y en cuanto tienes la tercera, puedes ganar. Jesús también es DJ, ¿o es broma? Venga, el tercer Elliot. Sí, cierto, tiene razón Neo. Si perdemos contra Jesús, este mazo lo borramos para siempre. Es que soy un gafe. Ya tenemos 2 de las cartas del combo. De todas maneras, en esta mano también podríamos haber hecho mulligan, perfectamente. Uf, menos mal que es una tierra. No nos permite jugar Elliot. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Vamos a jugar el biomante bentónico esta vez. Y pasamos turno. Si me lo mata, me lo mata. Ya lo recuperaremos con el especialista de la muerte. Vale, es una Temur. ¿Será una Temur de aventuras? ¿Jesús juega Temur de aventuras? No, es una Temur de elementales. Son buenas noticias para nosotros. Este mazo necesita más blanco... También necesita doble rojo. Aunque tenemos un pequeño dilema. Ya tenemos doble blanco. Pues nada, el rojo, está claro. Necesitamos doble rojo para el minotauro, para la vaca. Ya sabéis que yo la llamo vaca. Esta incubación... No me acaba de gustar. Vale, aquí la buena noticia. Tenemos ya 2 de las 3 piezas del combo. Necesitamos robar un par de tierras, básicamente. Bueno, y la vaca también, claro, lógicamente. Pero si no robásemos vaca, preferiría una tierra, lógicamente, antes que cualquier otra cosa. Madre mía. ¿Qué hacemos? ¿Nos gastamos la luz del destierro en el arrecife despertado? Me voy a gastar la luz del destierro. Si esto, en lugar de ser la incubación, fuese el augurio del mar, lo jugaría y buscaría otra tierra más.
y nos sobrarían 2 de maná para usar el vivante bentónico y buscar otra tierra más. Yo creo que habría sido mejor. Me toca un coste 6 para vacilar, efectivamente. Es que hemos tenido mala suerte robando las dos partidas, ¿eh? Es que todos los hechizos de coste 5 en la mano o coste 6. Vale, afortunadamente Jesu también es que tampoco le está saliendo nada a él, ¿eh? O su mazo es muy malo o no le está saliendo nada. Más bien opto porque su mazo, o sea, por decir, porque está teniendo muy mala suerte. Porque seguro que es un mazo de elementales con Omnath y con elemental de espinas y todo, el caballero de espinas, y no le está saliendo. Nacimiento de Melendi. Vale, lo que podemos hacer ahora es hacer la incubación y buscar la vaca. Y si nos sale la vaca, no ha salido la vaca. Nos ha salido otro Heliod, muy útil. Si encontramos la vaca, combamos. Si él no tuviese nada, claro, que algo tendrá, digo yo. De hecho, tendrá agente de la traición y nos quitará un Omnath, vale. No pasa nada con el Omnath, a ver si robamos tierra y podemos hacer el sentencia a la muerte. Nos matará el vivante bentónico, pero bueno, no pasa nada. Si sí, robamos tierra, tenemos que robar tierra, ¿eh? Para este el sentencia a la muerte, con la cual recuperamos el vivante bentónico otra vez. Ahora recupera el Omnath, vuelve al juego con la tasa, nos hace otros 3 daños, pero bueno, no pasa nada. Podría ser peor. Sí, me queda una mano malísima. Pensando que robaría tierras, pero no ha sido el caso. Pero no puedo hacer mulligan. No, bueno, sí, podría haber hecho mulligan. Leiter pregunta que si hay alguna naya de encantamiento. Sí, sí que las hay. No todo el mundo está jugando todo el rato la verde-blanca de encantamientos. También hay gente que está jugando la naya de encantamientos. ¿Por qué he hecho esto? Para que nos lo mate, básicamente. No, no es improbable de conseguir. Es que en serio, es que estamos teniendo muy mala suerte. Es que este mazo comba mucho más fácil de lo que nos está saliendo. Bueno, llevamos ya 6 partidas o 7, en las cuales nada, ¿eh? Pero creo que es una racha de estas de 6 o 7 partidas que no sale nada, porque yo creo que el mazo no es tan malo. De repente está a nivel 64 de maestría. Eso no es muchísimo. Yo creo que yo debo estar 40 como mucho o así. Y he jugado todo. Hombre, de nada. Y Zetar, por el vídeo de los códigos. Pues seguro que ese vídeo de los códigos está ya desactualizado. Así que si alguien por fin en el chat pone un enlace a los códigos actualizados de Magic Arena, muchas gracias para Izetar, que habrá códigos que no vienen en mi vídeo, porque ese vídeo lo hice hace un año. Hay muchos códigos nuevos que te van a dar cartas gratis o sobres o lo que sea y que no están en el vídeo. Y algunos códigos de aquel vídeo que hice hace un año pues habrán quedado ya desfasados y no funcionarán y cosas por el estilo. Así que alguien por fin ponga en el chat el enlace a los códigos actualizados. Yo creo que Jesús ha rendido. Ha dicho, no puede ser, no puedo ganar. Y se ha rendido. Y muchas gracias a Soicetar por seguirme. ¿Por qué separa la prioridad? Estoy por bloquear, ¿eh? Para darle vínculo vital, ganar una vida y robar una carta. Y a ver si encontramos la quinta tierra y hacemos un Express Vencer a la Muerte. Vamos a hacerlo. Ah, no, claro, no, el contador se pone después. Da, no tenía ni que haber bloqueado, pero es que da igual porque me lo va a matar. Con la tasa saca el Omnath y me lo mata directamente. Así que bueno.
Algo es algo, le ponemos el contador más uno al muro. Y César pregunta que si hay algún mazo ahora mismo. Ay, muchas gracias, Goblin, por poner el enlace. Gracias a los códigos. Y César pregunta que si hay algún mazo muy fuerte ahora mismo. Pues sí, hay algunos mazos muy fuertes. Por ejemplo, la Mono Red está funcionando muy bien en Magic Arena. En Best of One, sobre todo. La Azorius de Control también está muy bien. De hecho, bueno, si ves los vídeos de mi canal, más o menos intento subir todos los días mazos actuales que estén funcionando bien. Así que ahí los puedes encontrar. Vale, vamos a ver. ¿Qué matamos? ¿Matamos esa misa? Con el especial de la muerte. Supongo que hay que matar la Nisa, ¿verdad? Para no perder automáticamente. Para que no tenga mana infinito y haga una crisis gigantesca o lo que sea. Y quién sabe, a lo mejor hacemos surcada de sueños y ganamos. Aquí nos vamos a comer, por lo menos, como mínimo, 6 y tasa 9 del Omnath. No, el Omnath hace más daño, que tiene un montón de elementales ya en juego. Claro, ya no hace 3, hace más. Venga, pues hemos perdido, creo. Nos mete 9, 12, creo que nos pega de 15 o lo que sea, o 16. Hey, buenas noches, Nachork. ¿Qué tal? Bienvenido. Aquí nos mete de 9, nos baja 9. Este mazo no lleva iras, entonces no podemos resetear la mesa. Y aquí tiene 5 elementales, nos haría otros 5 daños extras. Y como no podemos ganar la partida en este turno, ya hemos perdido. Realmente la partida ya está perdida. Hemos perdido. Jesús, enhorabuena. Por fin nos has ganado. Te voy a jugar una partida más con este mazo. Porque no es normal que en 7 partidas no haya combado ni una sola vez. Nos toca contra Kezkak. Lo malo es que Kezkak va a jugar un mazo. Bueno, no nos va a dar la opción. Oh, augurio del mar, cierto. Gracias por recordármelo, yogurt lado. Vamos a mirarlo. Por cierto, ¿por qué se ilumina la tienda? ¿Qué ocurre aquí en la tienda? ¿Qué hay nuevo en la tienda? Ah, lo de las tierras, ¿no? Bueno, ya lo sabíamos. El mazo es bueno. Lo que pasa es que hemos tenido muy mala suerte, pero este mazo es bueno. Cuatro augurios del mar. No, es que era... Esto debe llevar 3 augurios del mar, 4 nacimiento de Meletis. De Melendi, perdón. 4 luz del destierro. Me voy a quitar. Ah, no, es que llevo una de banquillo. Voy a meter. La cuarta luz de destierro de base. Voy a quitarme un gigante aplastahuesos. Y de hecho, voy a quitarme los dos. Uf, es que claro, al final no llevas nada de defensa contra nada. Vamos a dejarlo. ¿Y tierras cuántas lleva esto? 26 tierras. Es que no me están saliendo nunca las tierras. Vamos a meter. Un templito azul blanco más. 27 tierras. A ver si le da la gana funcionar. Hemos metido como 2 tierras más. Kezkak, jugamos. Vamos a ello. Buenas, Alberto. Estamos jugando el mazo de la vaca. Y de hecho me he puesto de icono, bueno, de avatar la vaca esta. El mazo de combo Jeskai de control con un mazo Jeskai de control con un combo incorporado. Ja, Brisa Veloz ha lanzado una pregunta al aire muy importante. Pregunta, ¿cómo se puede hablar dentro del juego? No se puede. 2 años de beta del juego. Y todavía no han implementado. Y ya han salido. ¿Qué es esto? Pues si las acabo de quitar.
No entiendo. Si acabo de quitar las incubaciones, ¿qué he hecho raro? Sí, la única forma de hablar dentro del juego es esta. ¿Por qué me ha salido? No, siempre es mejor que haya chat a que sencillamente ni lo haya. Porque ni siquiera tenemos la posibilidad de comunicarnos. O sea, es decir, prefiero poder comunicarme a no poder comunicarme, así de sencillo. O sea, es que por ser la 3 no habría juegos interactivos, no habría juegos de equipo y cosas de ese estilo. Tenemos el combo ya. Esa es la única parte buena de esta partida. Que ya tenemos el combo entero. Pero no sé por qué damos la incubación esta, si las acabo de cambiar. Lo que tendría que haber es un. Es que 2 años y todavía no hay un chat. Un chat con tus amigos. Que tengo una lista de amigos y no puedo chatear con ellos, no puedo hablar. Seguro que algún ejecutivo de Wizards dice: no, no, eso lo hacéis por WhatsApp. Realmente con. Hacen falta 6 tierras. 3 y 1, 4 y 2, 6. Hacen falta 6 de maná para combar en el mismo turno. De qué ir a su mazo. Voy a jugar un. Como tenemos dos bucaneros, voy a jugar uno a ver qué es lo que hace él. De momento nada. Vale, estupendo. Más tierras. Ojo, he dicho que el mazo necesita 6 tierras. Bueno, pero si ya tenemos el bucanero en mesa, no necesitamos las 6 tierras. De hecho. Si ahora él se gira y no hace nada, combamos. Cruzad los dedos. Yo creo que Kezkak nos está dejando ganar. Que se gire y no haga nada. Que me deje vivo el bucanero. Y ganamos. Que juegue un caballero de espinas, por ejemplo, o algo por el estilo. Está jugando una Bant Ramp. Aunque llevando Utopia. Vale, pues. Si no me mata este bucanero, hemos ganado. Está jugando un mazo de encarnación enigmática, que es muy lento, muy, muy lento. O le ha salido muy lento, también puede verse así. Ah, muchas gracias, Neo, por poner el link del Discord. Ah, que por cierto, sabéis que he creado un clan de Clash Royale, ¿vale? Así que si queréis uniros, podéis buscarlo. Entráis en Clash Royale, en clanes, ponéis Magic Block TK, lo buscáis y ahí lo tenéis. Vale, como os decía, hemos ganado la partida, ¿vale? Porque hacemos así. Le damos vínculo vital a esto. Atacamos. Y vamos a ver el combo. No concedas Kezkak. Contador +1/+1, el violento bentónico, porque tiene vínculo vital esto. Nos descartamos una carta, la que sea, esta misma. Al descartarte con el bucanero, haces un daño. Le pones contador +1/+1 al violento bentónico. ¿Veis el combo? Lo hemos conseguido. Y relativamente rápido. La verdad es que es fácil miscliquear, ¿eh? O sea, sobre todo yo quiero decir, sobre todo es fácil que yo misclique. Muchas gracias, Kezkak, por no conceder, por dejarme hacer el combo. Yo creo que ha jugado mal aposta. ¿Ves, Neo? He conseguido una vez el combo. Sabéis cómo va, ¿no? O sea, es decir, siempre que te descartas una carta, el bucanero hace un daño. Como tiene vínculo vital, gracias a Elliot, a la ganar vidas, pones un contador +1/+1. Se lo pones en el biomante bentónico y el biomante bentónico lo que hace es robas carta, descartas carta, con lo cual vuelve a disparar el daño del bucanero. Qué majete es Kezkak. Yo creo que lo ha hecho aposta. Nos ha dejado ganar la partida. No sé si esto es en plan buenas o en plan a malas. El tema de hacernos los 20 daños. Hemos conseguido una victoria con este mazo. El mazo invencible. Lo siento, Kezkak. Estaba por aquí M, que lo he visto antes, y Skynor no lo he visto antes. Vamos a jugar otra partida con la vaca. A ver si sale. Me ha costado 2 días ganar una partida con este mazo, cierto.
Cerveza para todos. Sí, ahí tenéis que hacer un clic del combo. O sea, un clip del combo. No tenemos ni una de las, ni una sola de las piezas del combo. Pero tenemos removal, removal, ventaja de cartas y tempo. Así que me la voy a quedar. Manipulación de biblioteca con la tierra. Esta mano hay que quedársela. Obligatoriamente. Vamos a hacer fiesta later. Sí, muchas gracias, Kezka. Te has dejado ganar, ¿no? Me habría gustado ver tu mazo en acción, porque es un mazo muy interesante. Mira, aquí M. M jugando con fuego, iba a decir, no sé. ¿Por qué siguen saliendo las incubaciones? Ahora recordadme que mire el listado del mazo otra vez, porque supuestamente había quitado las incubaciones y las había cambiado por el augurio y no ha salido. Vale. Es una mono blue devotion. Y esto lo lleva para enderezar los lotos. Yo me imagino que no. Kiora es infrecuente, ¿verdad? Si tiene llaves múltiples que son infrecuentes, también tiene que tener Kioras. No hay mucha excusa, quiero decir. Nacimiento de Melendi. Vamos a jugar la partida más bien lenta. La incubación puede esperar. Porque no vamos a ganar ahora. Lo bueno es que el Spez mata a lotos. Es que el Spez es muy buena. El Spez vence a la muerte. Gatwick. Yo creo que un Teferi siempre mora, ¿no? Esto cuesta 3. No, esto cuesta 1 y 3. Que la criatura objetivo no puede ser bloqueada. Yo creo que me vale como jugada incluso, ¿eh? Lo voy a jugar tal cual. Va, venga, profundicemos. Le voy a subir el Gatwick. Es que pierde un turno. Si da imbloqueable a esto para matar el Teferi, pierde el turno entero. Y si juega el Gatwick y roba una carta, tampoco pasa nada. Yo también he robado una carta. Sí, este Elspeth es muy bueno. Pero no va bien en cualquier mazo, porque si no tienes cosas que reanimar de tu cementerio, tampoco hace mucho. Pero desde luego la carta es buenísima, ¿para qué vamos a negarlo? Pero es tan buena como era en su día el Gran Anciano Renacido en el color negro. Era mejor el Gran Anciano Renacido. Bueno, era mejor en unas cosas, peor en otras. Pero recuperaba también cosas del cementerio del oponente y eso era muy importante. Lo hacía muy bueno. Vale, en función de lo que encuentre con este búho, ahí viene el loto. Creo que es más importante matarle el loto. Con el Elspeth vence la muerte, quiero decir. Le voy a matar el búho simplemente para poder salvar a este Teferi. Y creo que voy a pagar aquí dos vidas para hacer la incubación e ir buscando ya piezas del combo. Bueno, no es una pieza del combo, pero algo es algo. Al menos no hemos fallado. Esta carta se va fuera, a ver si me acuerdo ahora de quitarla. Pues Clancer, buena idea el tema ese de hacer un vídeo de Clash Royale con las cartas top. ¿Sabéis lo que pasa? Es que no es como en Magic. En Magic hay cartas buenas y hay cartas malas. Es innegable. Es mejor una bestia buscada que algún bicho malo, que un biomante bentónico, ¿vale? La bestia buscada es buena y hay cartas terribles, que por 4 son 3-3s, ¿vale? Y la bestia buscada por 4 son 4-4 con 6 habilidades. Pero eso no pasa en Clash Royale. En Clash Royale, aunque es cierto que hay cartas buenas, cartas mejores y cartas peores, están todas a un nivel bastante similar, ¿vale? Los Zapis, los... ¿cómo se llaman? Hay alguna carta de Clash Royale que está un pelín por debajo y otra que está un pelín por encima, pero la diferencia es muy pequeña. En Magic es que la diferencia es que me salgo del recuadro, es abismal, ¿no? Creo que le vamos a matar esa tasa. Vamos a quitar una tasa en medio, que es muy molesta. Y bueno, sí, que tiene un Gatwick y un Loto de Nyx, vale, pero tenemos una Luz del Destierro. Y es posible que deje morir al Teferi.
aunque solo sea para poder recuperar algo con la Elspeth. Vence la muerte. Vale, endereza el loto, ahí está el combo. Tiene 2 de maná. Lo que no sé si los puedo aprovechar, claro. Ranificar. Ahora puedo atacar con mi muro. Y además pierde devoción azul al morir eso. Vale, ¿qué le subimos? El loto, el oráculo, supongo que el loto. No, le podemos subir el oráculo. No, le subo el loto. Le exilo la llave. Con ese Gatwick va a robar 2 cartas. Le voy a subir el loto otra vez. Vamos a ver si encontramos alguna de las piezas del combo. Mira, ahí tenemos una. Elliot. Elliot, mi casa, teléfono. Y... bueno, le dejamos volver a hacernos el lío. El lío entre comillas. Jugamos tierra girada. Esa misma para tener un poquito más de mana rojo. Ni siquiera dejo mana enderezado para el gigante aplastahuesos y listo. Sí, sí, Clancer. O sea, se me hace una buena idea. Si lo voy a hacer algo parecido a eso. En el canal secundario, supuestamente ese canal secundario está dedicado a Legends of Runeterra, pero pensaba subir alguna vez alguna cosita de Clash Royale. Dado que ahora hemos empezado con el clan, hace un par de días hemos empezado el clan de Clash Royale de Magic Block TK, que lo podéis buscar y uniros al clan de Clash Royale. Haré algún vídeo alguna vez en el canal secundario de Legends of Runeterra. Ah, lo ha jugado a pelo. O sea, ha pagado 6 y lo ha hecho. Nos tiene un poco fastidiados. Le dejamos robar otra vez con el Gatwick. Le voy a sacar el Gatwick a la mano, que lo vuelva a jugar. Nos está sacando mucha ventaja de cartas, es cierto. Pero ¿y los loles qué? Y... tendría que haber hecho el Spez Vencer a la Muerte, estoy tonto, ¿eh? Voy a hacer esto a esto. Si es que tenemos muchas opciones diferentes. Vamos a quitarle quizás la llave múltiple. Para que no pueda enderezar el loto y sacar mana infinito. Y vamos a... yo qué sé, no estoy jugándome allá, la verdad. Voy a jugar esto como criatura. Y voy a jugar tierra. Y con el Spez Vencer a la Muerte, es que me he equivocado, no me digáis nada, no estoy leyendo el chat, no lo he mirado, pero no me digáis, no tendrías que haberle subido al Gatwick, tendrías que haberse eliminado con el Spez Vencer a la Muerte, pero es que no sé por qué en mi cabeza no he visto el Spez Vencer a la Muerte. Ey, muchas gracias Repenta por el clip, el combazo de la vaca, muchas gracias. No, Heber está en el clan, pero es nivel 7, pero no importa, no te preocupes, Heber, ya irás subiendo, está ahí con 1100 copillas, pero todo el mundo empieza desde cero en algún momento, así que tú tranquilo, que ya irás subiendo en el clan. Oh, tenía otra llave. Claro, le hemos dejado robar X cartas. La parte buena es que Elliot, con el Spez Vencer a la Muerte en mesa, va a ganar la devoción y va a poder empezar a atacar. Le vamos a dar también vínculo vital a este. Y vamos a empezar a ganar vidas. Ojo a la devoción que tiene ya. Ah, vale, Sugurzal, muchas gracias por avisarme. No tenía el Spez Vencer a la Muerte. Lo robé con el Teferi. Vale, ya me estaba yo sintiendo mal diciendo, pero qué tonto soy, qué mal lo he hecho. ¡Ey, Cárcel Mago, buenas noches, qué tal! También lo ha dicho Cárcel Mago, muchas gracias. El clan se llama Magic Blog TK. Es fácil de encontrar porque es el nombre del canal. Y solo hay uno. Vamos, yo he buscado y solamente me sale ese. Vamos a cargarnos el loto antes de que saque mana infinito. No veo nada, ¿vale? Ahí está, fuera lotos. Juego tierra. Voy a jugar esto. Le voy a dar vínculo vital a este. Vamos a atacar. Y ojete. Bueno, lo que pasa es que, a ver, él tiene... voy a poner aquí un contador. A ver si encontramos la vaca ya de una vez. Seguimos sin vaca. Me descarto un Helio. O sea, es indestructible. O sea... y un mono azul, lo máximo que puede hacer un mono azul es devolvértelo a la mano, así que... ahí está.
Otro loto. Tenemos que combar este turno. Es que si no combamos... Bueno, le quedan 11 vidas. Ojo. Ojo. Poca broma. Le quedan 11 de vida. Mirad lo que pegamos. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que lo ha jugado, pero no ha robado ninguna carta, porque no tenía mana suficiente, ¿no? Para robar cartas. Surcadora de sueños. Voy a robar carta, a ver qué sale. Otra tierra, no puede ser. Si encontramos la vaca... Vale, le vamos a matar a ese Gatwick. Y lo mate no me importa porque lo vamos a recuperar. Tenemos... ¿Cuánto maná? 2, 4, 6 y 3, 9. Vale, 2, 4, 6 y 3, 9. Vale. Podemos darle... No, hay que matar el Gatwick por si acaso. Va, venga, así sea. Jugamos la surcadora de sueños y él tiene que top dequearse una marcha, una manipulación masiva. No, y aunque sea top deque, da igual, porque con la surcadora nos descartamos la montaña y le ganamos igualmente. Bueno, otra partida que gana el mazo de combo de la vaca. ¿Veis? Dos partidas seguidas ganando el combo de la vaca. A ver si nos deja combar. A ver si nos sale el combo. Ah, sí, se había quedado a dos, es cierto. No, sí. Sí, era letal, no me he dado cuenta. Se me ha ido la olla. No concede, qué majetes sois. ¿Cómo me queréis? Venga, una vaquita. ¡Combo! Combo. Combo. Ganamos por combo, no por ataque, porque fijaos lo que hacemos. Activamos el bucanero, descartamos una carta, le hacemos un daño y ganamos por combo. Ganamos por combo, que conste. Muchas gracias, M, por dejarme hacer el combo. Ganamos por el combo, no atacando, que conste. Qué mazo más malo. La verdad es que el mazo no es bueno, pero tampoco es tan malo como ha parecido. Es que hemos tenido una mala racha con él, de mala suerte. Yo creo que algunas partidas puede ganar. A ver, ¿qué narices pasa aquí? ¿Me explicáis? La vaca, ¿vale? Tres augurios del mar. No lleva incubación incongruencia. Estaba bien, o sea... ¿Veis? Hemos jugado antes con el mazo, no nos lo ha cambiado. Bueno, estaba por aquí Raislin Majere queriendo jugar, vamos a jugar con él. Yo creo que nos podemos retirar con la victoria, con el sabor de la victoria, así que vamos a cambiar de mazo. Vamos a cambiar de mazo, vamos a jugar el mazo... no, ¿qué he hecho? Ah, vale, sí, yo quería seleccionar este mazo. Vamos a coger el mazo de Croxa de Caos. Vamos a cambiar de mazo un poquito, ya digo, ya hemos conseguido la victoria con el mazo de la vaca, así que ya podemos estar tranquilos. Wircho, agrégame tú a mí. Hay hueco, hay un par de huecos ahora libres aquí, ¿vale? Mi código, ¿alguien lo tiene mi código, porfi, para ponerlo en el chat para que Wircho me pueda agregar como amigo? O me pones tu código, Wircho,
O que alguien ponga mi código y me agrega esto a mí. ¿Por qué lleva rata ladrona esto? ¿Esto qué es? Ah, vale, es que es un mazo de descarte. Ahora lo vamos a ver en acción. Me queda una mano que no tiene mana negro de primer turno. Calix Mocho. ¿Qué es que pregunta que cuál es ese mazo de Calix Mocho? Pues ese mazo de Calix Mocho es el mazo que jugué el lunes en directo en Twitch, en la Influencers Brawl, creo que se llamaba algo así, la Copa de Influencers de Brawl que estaba organizando Wizards. Que por cierto estuvimos ahí toda la tarde, bueno, total, fue una hora, pero más de 250 personas en directo y estoy muy contento. Muchas gracias a todos los que estuvisteis. En el canal oficial de Wizards. Vale, muchas gracias Goblin por poner mi código. Wircho, agrégame. Ah, ya me has agregado. Aquí no me apareces. Wircho, tienes que poner mi código que está ahí puesto en el chat. Aquí, le das al más, me lo pones ahí, me envías la solicitud de amistad y yo te acepto. ¿O no? Obviamente hacemos sacerdotisa porque el siguiente turno hacemos reclamar al primogénito más rata ladrona y con la sacerdotisa le hacemos sacrificar una criatura y es game over. Es que este mazo tiene salidas muy brutas. No nos ha salido Croxa, yo quería jugar un mazo de Croxa, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Nada, no, si se rampea no importa mucho porque vamos a hacer ahora una buena jugada. No nos llega el maná. No nos llega el maná. Ah, sí, sí nos llega si hacemos cloaca huesos. ¿Tiene counter o tiene chispa o tiene algo? Algo tiene, ¿vale? Porque se queda enderezado ahí con verde, azul, rojo. Nos, le vale un ladronzuelo, un gigante aplastahuesos. He sido yo muy ingenuo, quizás. Lo sabíamos. Sabíamos que podía pasar. Bueno, no pasa nada. Quizás me podría haber esperado. Buenas noches, Gundreken. Agrégame y rétame. O sea, si me tienes en la lista de amigos, ¿te tengo en la lista de amigos? Sí, te tengo en la lista de amigos. Simplemente rétame y te acepto. Sí, cierto, Paradigmaven. Vale, sí, no, las llaves me han gustado, ¿eh? No han ido mal. La verdad es que yo pensaba que eran malas, pero te pueden dar una imbloqueabilidad en un momento concreto, útil. Y además que sí, que son buenas, pero ¿no llevas también Kioras? Son más baratas que la Kiora. Así que te permiten combar con menos maná, ¿vale? La Kiora te permite robar cartas cuando juegas criaturas de fuerza 4 o más, que bueno, son básicamente las tasas cuando son criatura y poco más. Nah. Lo peor que puede tener es un gigante aplastahuesos y matar a la sacerdotisa. No sé por qué juego antes de atacar. Para engañarle. Vale, Wircho, ahora sí te tengo aceptado. Yo creo que en este mazo llevo ratas ladronas en lugar de el Yorick ese, pues porque cuestan en color y negro en lugar de doble negro y al ser bicolor se agradece un poquito. Sí, Wircho, ya estás agregado, sí. Y Pedro también. Mientras tenga un poquito de hueco. ¿Qué decía antes del Legends of Runeterra? No sé qué decía, no me acuerdo. Que tengo un segundo canal dedicado a Legends of Runeterra. El segundo canal está abajo del vídeo, hay un enlace al segundo canal. Y en ese juego canal de Legends of Runeterra normalmente subo Legends of Runeterra. Hoy he subido un mazo chulísimo, súper barato, súper budget y bueno. Y alguna vez hace un tiempo estuve subiendo algo de Clash Royale en ese mismo canal y es posible que suba algo más de Clash Royale en ese canal. Vale, bien, se ha girado entero. ¡Wow! Le matamos todo. Tengo que hacer esto. Es que ni me lo voy a pensar.
Y encima sacamos dos manas extras que van a ir para otra lata ladrona. O para un Croxa. Ah, nos falta el mana rojo. Lo que pasa es que esta partida es que nos ha salido muy bestia. Sacerdotisa de segundo turno. Bueno, no hemos hecho jugada de primer turno porque hemos salido con tierra girada, pero bueno, aún así. Si no mata a la sacerdotisa, a ver, él nos habría ganado la partida con que hubiese tenido un gigante aplastahuesos y no le ha salido ninguno y ha robado 20 cartas. O sea, ha visto 20 cartas del top del mazo. Con un gigante aplastahuesos nos mata a la sacerdotisa y no hacemos nada. Hey, Raktres, buenas noches. Sí, bueno, no hay mucha gente. Ay, perdonadme. Es mi estornudo de cada vídeo. Estornudo en cada vídeo, no sé por qué narices. Pasa. Sí, Rojone, ya me ha comentado la gente que el mazo de ilusión es relativamente barato y bueno. Sí, 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 tengo que montar el mazo ese de Legends of Runeterra de ilusión. Aquí su jugada no está mal. Y todavía le queda también el Hada de los Deseos. Lo que pasa es que el siguiente turno ya con el Pastor de Pesadillas... Puede ser que en el banquillo tenga una Ira de la Tormenta y nos mate todo. Bueno, nos va a matar todo, claro. Ah, lo ha jugado como bloqueador. Vale, sacrificamos la rata y el gato. Y con los dañitos le matamos el posadero y el token. No sé por qué exiliado era el gato, me he equivocado. Exiliado el gato innecesariamente. La verdad es que quería recuperar la rata. El gato no quería recuperarlo. Quería que el gato se quedase en el cementerio, pero se me ha ido la olla. Hey, buenas noches, Edoxi. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Ni idea. Franco P. dice que van a banear a Tasa en Commander. Commander, como no es un formato de Magic Arena, tampoco tengo yo mucho conocimiento al respecto. No sé nada de eso. No tengo información yo a ese respecto. Ah, le tendríamos que haber hecho el último daño a la Hada de los Deseos para poder atacar con el Diablo del Caos. No he atendido mucho y este turno lo he jugado un pelín regular. Sí, el pobre gato ha sido exiliado innecesariamente. Y este último daño se lo tendría que haber hecho a la Hada de los Deseos para atacar, pero es que ni me he acordado de que podía atacar. Aunque pudiese hacer, yo que sé, un Aire de la Tormenta y matase todo... Gracias al Pastor de Pesadillas, todos los bichos volverían al juego igualmente. Y ojo, tenemos dos Croxas, que son 6 daños así porque sí. En el cementerio tenemos 4 cartas. Vale, por fin, una noche en la cual no estoy siendo totalmente humillado por mis propios suscriptores y seguidores. La Temur de Aventuras es uno de los mejores mazos de estándar, ¿eh? Lo que pasa es que la gente se ha olvidado un poco de ella porque no incorpora ninguna carta de Teros. Y entonces está en el olvido, pero el mazo sigue siendo igual de bueno. Rojoni pregunta que qué es el Brawl. Porfi, alguien en el chat que haga un copiar-pegar de lo que es Brawl. Pero básicamente lo resumo, ¿vale? Brawl es un formato en el cual solamente puedes llevar una copia de cada carta. Solo una. Resumiendo, es eso. Y hay un comandante. Eso es lo más enrevesado, el tema del comandante. ¡No, no concedas, Raisling! Ah, el oráculo de Tasa. Ah, pues ni idea, así que tampoco... Si es que como Commander no es un formato de Magic Arena, yo la verdad es que no estoy puesto. ¿Lo van a prohibir? Pues bueno, cuando lo prohíban lo veremos. ¡Wircho! Juguemos con el mazo Rakdos de Croxa.
Hay croxas que nunca cambian, efectivamente. Commander. Ah, bueno, de todas maneras, hablaron ayer o antes de ayer, ¿verdad? De Commander. De que el formato lo van a rehacer. O sea, rehacer. Que el formato está bien. Que está bien, pero que tiene algunas cosas que no están tan bien y que van a retocarlo con prohibiciones, con algún cambio de reglas o algo de ese estilo, ¿no? Te refieres un poco a eso, ¿no, Franco? Supongo. Bueno, esta mano no es muy buena, ¿eh? Es bastante mala, de hecho. Soy lo peor. Esta mano es bastante mala. Keep. De Bobo Blanco quiere jugar un Brawl contra... Venga, va, jugamos un Brawl. De Bobo Blanco, ¿cuál era tu código aquí? ¿Cuál es? O sea, ¿quién eres aquí? En el juego. Ah, eres de Bobo Blanco. Vale, jugamos un Brawl. Qué buen robo. Este robo es muy bueno. Ese robo nos viene muy bien. Pero necesitamos primero el mana rojo. Así que vamos a buscarlo con el pasaje de leyenda. Prometes no usar golems. Vale. Voy a jugar el mazo del Calix Mocho, ¿vale? Voy a jugar el mazo del Calix Mocho, que es el mazo que jugué el lunes en el Influencers Brawl este del evento de Twitch de influencers europeos de Magic. Es que quería salir de Croxa. Parece que juega un Adimir de control o un Adimir de dequeo, que es lo más habitual. El horno de la bruja no era tan importante ahora. O sea, sí, podría haber sacrificado el Croxa y obtener dos tokens de comida, pero no pasa nada. Y podría haberme esperado al quinto turno después de tener un pastor de pesadillas en juego para hacer Croxa, pero ya robaremos más Croxas. Es legendario, ya tenemos cuatro, ya saldrán. Neo dice que no use ese mazo. Es que el mazo que yo jugaba, el mazo del Calix Mocho, no era tan malo. Lo que pasa es que nos la jugaron un poquito. Ya jugar el Diablo del Caos y que lo contrarreste o lo mate o que haga lo que quiera con él. El mazo no era tan malo. Lo que pasa es que nos la jugaron un poquito porque al rival le dieron un mazo que era justo la antítesis del nuestro. Le dieron una Siok de control contra un mazo Selesnya de encantamientos. No podíamos hacer nada prácticamente. Voy a jugar el segundo Diablo del Caos. Creo que ganamos más compás. O sea, quiero decir, creo que va a hacer más el pastor de pesadillas vivo. Bueno, nos ha contrarrestado el horno. Creo que va a hacer más daño el pastor de pesadillas en juego que un Diablo del Caos, sinceramente. Porque criaturas de fuerza de coste 3 o menos las puede matar de varias maneras, ya sea con Desdén del Tirano, ya sea con Ahogar en el Lago. El Ahogar en el Lago también mata el pastor de pesadillas, pero el pastor de pesadillas es más difícil de matar. ¿Nos faltan todavía cartas para hacer esto? Sí. Vamos a meter un pastor de pesadillas si no lo contrarresta o lo mata o a ver qué pasa. ¡Ey, Matías Sanas! Nuevo seguidor, muchísimas gracias. Matías Sanas. ¡No! Qué rápido tiene ya esto, ¿no? A ver si pone token. Se lo podemos matar, ¿vale? Si robamos... Me voy a descartar... La sacerdotisa. Es que no es muy buena en esta situación ahora mismo. Puedo hacer jinete homicida. ¿Cómo? Bueno, puedo matárselo directamente, claro. Jinete homicida y listo. Fuera Ashiok. O sea, es decir, me he exiliado la sacerdotisa de dioses olvidados. Ahora ya, esto sí que es mucho peor. Porque él no tiene criaturas. Podríamos haber matado el Ashiok jugando esto como criatura y dándole prisa con reclamar al primogénito. Porque reclamar al primogénito tiene una ventaja. Lo puedes echar sobre tus criaturas, le das prisa y se enderezan, ¿vale? Vamos a intentar amenazar un poquito a ese Ugin.
Él está al top deck. O sea, quiero decir, alguna opción tenemos todavía. Ojo, esa top deckado justo eso. Es que ya es mala suerte. Vaya top deck. Vaya top deck, Wircho. La única carta casi que le valía de su mazo era esta. Era casi la única carta con la que podía matar a eso. Vale, veamos, ¿qué podemos hacer aquí? Poca cosa. Muy poca cosa, de hecho. Puedo jugar al jinete homicida. Le podríamos quitar el 2-2 y pegar, pero vamos a pasar el turno. Vamos a dejar que haga él algo. Si ataca no bloqueamos, claro. Que le daríamos dos cartas, que no quiero que robe. Ataca con los dos. Vamos a no bloquear. Vale, sacerdotisa. Es que estos son tres cartas que va a robar sí o sí. Si robamos uno de estos, robamos nosotros la carta. Esa es creo, ¿no? Uf. Nah, robaré igualmente. Aunque se la robemos y sacrifiquemos el bicho, sigue robando él la carta. No nos sirve de mucho la jugada. Vamos a hacer sacerdotisa. Esto por menos 3 destruye un permanente. Vamos a hacer la rata o el familiar del caldero. Ay, Dios. Tendría que haber bloqueado. Ya me estoy arrepintiendo. Tenía que haber bloqueado antes a uno de esos bichos. Vale, roba la carta y se la quitamos con la rata. Pero tendríamos que haberle bloqueado uno de los bichos y haberle dejado robar carta extra. Vale, y era... ¡Uf! Una venganza de la bruja. Bueno, pero no tenemos... No comparten tipo las cartas que tenemos en juego ahora mismo. Buenas noches, Vixico. ¿Qué tal? Bienvenido. Se veo en el chat discutiendo. La verdad es que ha top deckado bastante bien. Las dos o tres cartas que ha robado en los últimos turnos eran bastante buenas. Otro Ashiok. Buah. Ya sí que no podemos hacer nada. A ver qué hace con Ashiok de todas maneras. A ver si pone el token. Es que pone dos tokens. Es que es absurdo. Y un doble de chispa. Nos ha ganado. Paliza. Creo que no podemos hacer nada en esta partida. Esta partida ya hacemos el segundo sorteo de la noche, ¿vale? Ha sido listo. Nos ha matado la sacerdotisa. Vale. Nos sube a la mano el jinete de homicida. Por tanto, podemos matar a uno de los Planeswalkers. Esta jugada no ha sido tan buena. No ha sido nada buena la jugada. Jugamos tierra de turno. Pensemos. Básicamente, podemos jugarle Croxa, darle prisa y matarle Lugin. Vixico, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Muchas gracias por el apoyo al canal. O con jinete homicida le matamos uno directamente. Venga, vamos a hacerlo de esta manera. Croxa, 1, 2, 3, 4, 5. Le descartamos la carta de la mano, por cierto, el doble de chispa. Le metemos prisa... Da igual a cuál le metamos prisa. Supongo que a nuestro Croxa, ¿no? De coste 3 o menos, es coste 2. Sí,
Vale, le podemos matar. ¿Qué es mejor, el Ugin o el Ashiok? Y luego tenemos al ginetomicida para matarle a este Ashiok. ¿Puede ser? ¿Tenemos alguna opción de remontar esta partida? Aquí va a robar dos cartas extras, está claro. Ojo que nosotros tenemos ahora. Uy, nos quedan 10 vidas. Bueno, sabe que lo tenemos, ¿verdad? Que bloquee como quiera. Que bloquee como quiera. Con el Croxa le vamos a quitar una de las cartas de la mano. De las que recupera con esto. Ojo, que creo que a lo mejor habría matado a los dos. ¿Cómo? Jinete homicida Lugin. Reclama el primogénito con su espectro para Lashiok. ¿Nos habría dado? Pues no me da cuenta. Si eso habría, si eso hubiese sido posible, no me da cuenta. Esperemos que lo que haya robado ahí no sea muy bueno. Voy a hacer primero el Croxa por si tiene un counter o lo que sea. Me quiero quedar con este, con el que es. Vale, ese. A ver qué se descarta. Una Casmina. Y le matamos a Ashiok. No sé, pues si antes he podido matar a los dos y no lo he hecho, no me he dado cuenta. La verdad es que no he visto cómo. Cuando uno está jugando y hablando a la vez, a veces le cuesta un poquito ver todas las cosas, ¿no? Sí, el directo este domingo a las 8 de la tarde, hora de España, haré el directo de las finales del Mundial de Magic. 8 de la tarde. ¿Cuántas cartas tenemos en el cementerio? Buah, estamos lejísimos. No, Ashiok, no, que nos exilen los cementerios. Arrojar con Croxa. Bueno, tampoco es tan mala opción. Ataco con los dos para asegurarme que sea Ashiok muere. Nos va a bloquear a la rata, supongo. Es el bloqueo obvio, el bloqueo fácil. Ah, pues no. Quiere salvar a Ashiok. Interesante. Nos quedan solamente 8 vidas. Y en el mazo 34 cartas. Lo digo porque podemos robar carta extra con esto en lugar de jugar al jinete. Creo que es lo más inteligente. Voy a robar carta extra. Nos quedan 7 vidas. Vale, pues un hornito. No es mala esa, ¿eh? Y Ashiok sigue vivo. Lo vamos a dejar vivo, yo creo. Ashiok impide que busquemos en la biblioteca. Nos quedan 29 cartas. Nos puede exiliar otras 8. Nos da igual, yo creo, ¿no? Vale, yo creo que vamos a atacarle a él. Obviamente no va a bloquear. Y dejaremos vivo al Ashiok, me da igual. Solo nos quedan 7 vidas. Hay que jugar esto. Hay que jugar esto. Nos quedan solo 7 vidas. Esto tiene vínculo vital, es la buena noticia. Y podemos sacrificar la rata y ganar vidas. O sea, por vidas no vamos a. O sea, nos quedan 7 vidas, pero podemos ganar vidas con la rata ladrona. Lo que me preocupa es lo que pueda encontrar con el ladrón de cordura. Esto me preocupa más. Y que nos la pueda liar un poquillo. Uf, ese jinete está muy bien, pero vamos a sacrificar en respuesta al Croxa. Para que falle el hechizo. Uf, nos lo va a exiliar después. Es un fastidio esto, porque era importante para poder ganar la partida. Vamos a sacrificarlo, como digo. Las vidas extras nos van a venir genial para robar cartas extra con el castillo de Nimbo Oscuro. Nos quedan 28 cartas en el mazo. No creo que nos vaya a ganar por mazo. Espero.
Por favor, que no encuentre nada bueno. A ver que se va al cementerio. Tierra y cloaca huesos nos va a exiliar las dos con el Ashiok. Y juega un cloaca huesos. No es lo peor del mundo, ¿eh? La verdad es que podría haber sido peor. Vale, la buena noticia es que ya ese Ashiok lo podemos matar. Ya no nos va a exiliar más cartas del cementerio. Uf, un pastor de pesadillas. Oh, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno porque es un 4-4 vuela. Y aquí se acabó la tontería. Podría haber parado la prioridad en su paso de robar para hacer la rata y descartarle esta carta. Creo que tendría que haberlo hecho. Pues sí, tendría que haberlo hecho. Pero ya es tarde para lamentarse. Voy a atacar con todo. Y que hagan lo que quiera. Si quiere bloquear con las ladrones de cordura, me vale. Esta partida está siendo una partidaza, ¿eh? Vale, hace ese doble block, de acuerdo. Obviamente le matamos el ladrón de cordura. Vale, perfecto. ¿Queremos exiliarlo? Sí. Prefiero tener un 1-1 vínculo vital que no tener nada en el cementerio. Vamos a robar una cartita por aquí. Perdemos una vida, ¿vale? Coloca huesos. Y en su paso de robar, puede sacrificar la rata. Dejamos robar, paso de robar. Sacrificamos la rata y la devolvemos con el pastor de pesadillas. De modo que le quitamos esa carta de la mano. A ver qué era. Pues era ni más ni menos que un final épico, con el cual nos mataba el pastor de pesadillas. Hemos acertado. Bueno, va a atacar con el ladrón de cordura a ver qué pesca, pero no le va a servir ya de mucho. Ganamos dos vidillas y a ver qué roba con el ladrón de cordura. Lo mejor que puede robar es un pastor de pesadillas, prácticamente. O un... no sé, un... han caído dos tierras. Nos quedan 15 cartas. Un horno. El horno no nos sirve de mucho. Creo que hemos conseguido la victoria al final. Sí, Neo, pero bueno. Sí, lo podría haber dejado barajar, pero creo que está mejor en mesa un 1-1 para ganar, aunque sea atacando, pasase lo que pasase. O sea, la verdad es que quedaban pocas cartas en el mazo. Tienes razón, había mucha probabilidad de llegar a robarlo. Al final, mandarle el clip a Paco de que hemos ganado gracias a reclamar el primogénito, que le va a gustar, ya que Paco hoy no ha podido estar. El mundial empieza a las 8 de la tarde, hora de España, que es justo el momento en el cual empieza mi directo. No voy a empezar antes. Van a ser 8 horas muertas en las que no vamos a hacer nada durante 8 horas. O sea, es decir, es que pensad que empieza a las 8 de la tarde y durará unas 8 horas aproximadamente. Y es un top 4. Solo son 4 jugadores jugando constantemente contra ellos. Con parones, va a haber tiempos muertos, va a haber parones con entrevistas, parones con reportajes, parones con no sé qué. Tienen que rellenar 8 horas de tiempo con 4 jugadores. Así que yo empiezo a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, hora de España, UTC más 1. Es cuando empieza el Mundial. Es cuando empiezan las finales y es cuando yo empiezo mi retransmisión. ¡Ey! Enhorabuena, Brisa Veloz, top 250 de Mítico. Máquina, ¿qué mazo estás jugando? Ha sido una partidaza esta, ¿eh? Wircho, buena partida. ¿Quién había dicho antes? Jo, lo siento, es que hay mucha gente esperando. Le había dicho a Bobo Blanco que íbamos a jugar Brawl con el mazo de Calix Mocho. Aquí está. Por cierto, el viernes por la mañana, el vídeo de por la mañana en YouTube estará subido, subiré el viernes por la mañana, el vídeo especial del evento del Influencer Brawl, en el cual jugamos este mazo, ¿vale? Pero tiene una aliciente, no solamente están las partidas, hay un making of súper chulo, con sorpresa y con invitado especial, así que no os lo perdáis.
Sí, el mundial creo que empieza a las 9 de la mañana, hora de Hawái. Les han hecho madrugar precisamente por eso, para que se pueda ver en el resto del mundo, de una forma razonable. No, no, no son cuatro grupos de cuatro, son cuatro jugadores. Es que es así de absurdo. O sea, yo no entiendo para qué haces un día entero de finales con cuatro jugadores. Hay un mulligan gratuito, pero lo mismo ni lo aprovecho. Lo voy a hacer porque era una mano un poco así. Vale, bien. Nos la quedamos. Vale, el mazo Calix Mocho es un mazo Selesnya con el Calix de. Había una vez es legal en Brawl. No, es que son cosas increíbles. Y una carta. Pues yo no la he metido. No la he metido porque no me acordé que fuese legal en Brawl. Pensé que estaba prohibida. Y él está jugando un mazo de Chulane. Y se ha buscado una bestia buscada con ese había una vez. Bueno, tenemos jugada de segundo turno, lo cual está bastante bien. Un 3-3 por 2. Él va a jugar un 4-4 por 4. Vale, como digo, Chulane. 5 es un 2-4 vigilancia. Cuando lanzas una criatura robas carta. Y puedes poner una tierra de la mano en juego. Madre mía. Y con 3 y girándolo recuperas cartas del cementerio. Vale. O sea, perdón, recuperas criaturas del juego a la mano. Espérate. Las criaturas. Creo que tenemos que matar esto. Las criaturas no hacen que se disparen habilidades cuando entran al campo de batalla o mueren cuando ellas entran al campo de batalla. Y esto es con los encantamientos. Vale, no nos afecta, ¿vale? La emisaria del silencio no afecta a la campeona setesana. Saca otras con dos tierras, no fastidies. No, ahora juega la tercera tierra. Ah, nos ha hecho pensar que no tenía. A lo mejor lo que no tiene es el segundo mana verde, eso podría ser. Esto es un. Esto es un encantamiento. Vamos a ver si robamos. Ah, pues sí falla. Pensaba yo que no. Ah, porque es criatura. Es criatura de encantamiento, claro. Si hubiese sido un encantamiento solo, si hubiese sido encantamiento, sí habríamos robado. Bueno, no pasa nada. Nos guardamos el pacifismo para la bestia buscada que va a jugar ahora. No pasa nada, tampoco tenía un encantamiento. No quería jugar el pacifismo sobre la emisaria del silencio, obviamente, ¿no? Así que está bien, está controlado. Creo. A ver, aquí tenemos dos jugadas buenas, ¿eh? Tenemos emboscador, bestia buscada, pero creo que va a ser más divertido si hacemos esto. Brisa Veloz, nuevo seguidor, muchas gracias. Gracias por seguirme, ya estamos ahí chateando y todo. Has tardado mucho. Ahora sí robamos, ¿verdad? Ahora sí, ¿veis? Es lo que yo quería hacer. Era lo correcto y además aprovechamos y jugamos tierra girada. Y tenemos un buen ataque. Vale, el siguiente turno pues podemos hacer Trostani, por ejemplo, que yo creo que va a estar guay, si no robamos un encantamiento, o el propio Calix. Es que fijaos que Calix no es muy bueno. Él ahora hace Chulane y no tenemos nada contra Chulane. Así que haremos Trostani, supongo. Haremos Trostani para que nuestras criaturas sean más grandes, simplemente. ¡Ojo! 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 Visitación divina más Trostanis. Vamos a atacar. Si quiere hacer un doble block a la tejedora, pues que lo haga. No lo hace, vale. Está en 7 de vida, ¿vale? O sea, Chulán es muy bueno, pero le quedan 7 vidas. Entonces, aquí roba una carta extra, ¿vale? Cuando vea el Trostani, se va a asustar. Ah, bueno, espérate, pero el Trostani, los tokens que pone son disparados de una criatura que entra en juego. Y esta emisaria nos fastidia. Así que no podemos aprovecharla. Lo que podemos hacer es jugar el Calix y a ver si pescamos un encantamiento y ponérselo a la campeona setesana.
O podemos exiliar al Chulane, básicamente también, con el Calix, ahora que lo pienso. O la emisaria del silencio, qué difícil decisión. Voy a hacer el Calix. ¿Qué le matamos? ¿Chulane o emisaria del silencio? Le voy a matar el Chulane, que es mejor. Y hacemos objetivo a la visitación divina. Y lo que voy a hacer el siguiente turno es, con el propio Calix, ver si pescamos algún removal para matar esta emisaria. Si matamos la emisaria, hacemos Trostani. Y de momento este turno aguantamos. Y no atacamos, pasamos turno. Podemos bloquear con el león, ¿vale? Tranquilamente al 5-5. Así que la cosa está igualada. Puede jugar otra vez el Chulane, pero bueno, le cuesta 6, tiene 3 y 3, 6 y 2, 8 de maná. Así que la cosa está ahí. Vamos a ver. Al final no he hecho el sorteo, se me ha olvidado. Ahora hacemos el segundo sorteo cuando acabemos esta partida. Calix está muerto. Ah, bueno, sí, si ataca con la emisaria lo mata, cierto. Lo cual nos dejaría vía libre para atacar. Cierto, joder, con la emisaria del silencio esta. Pero creo que había que matar el Chulane antes que la emisaria. Lo del Trostani es una segunda opción. A ver si robamos un encantamiento al menos. Bueno, podemos hacer Calix otra vez y exiliarle otra cosa, otra carta más. Aquí he ganado 4 vidas. Y Chulane. Pues no, he morbado otra tierra. Tiene un 6-6. Y tiene un 2-4. Y nosotros tenemos 7 de maná. Hey, Chinozuek, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a exiliar el Chulane y volvemos a la misma situación del turno anterior? No salimos ganando en nada. Dios, la emisaria del silencio. Nos ha ganado la partida por esa emisaria del silencio. Lo que sí podemos hacer es poner Castillos Valle de Ardén. Pues sí, pasamos turno y ponemos tokens 4-4 voladores y ganamos la partida, ¿no? Vamos a hacer eso. No podemos hacer mucho. Podría jugar el Calix y volver a exiliar el Chulane y él volvería a jugar su Chulane y estaríamos en un toma y daca que no vamos a ninguna parte. Vamos a ver si es suerte y con la visitación divina y los tokens del Castillo del Valle de Arden podemos ganar la partida, ¿no? Sí, el lobo también pone tokens, efectivamente. Sería otra opción. Tenemos dos opciones. Pero tarda 2 turnos en hacerlo. Ese es el problema. Vale. Aquí se la hemos liado. O sea, se ha equivocado, vamos. Se ha equivocado. La ha liado. La ha liado muchísimo. Muchísimo. Ojo que la remontamos esta al final. La has liado. Tenemos 4 y 3, 7. Podemos jugar Arconte y Reino Carcelario. Lo digo Reino Carcelario básicamente para quitarle este Chulane y que deje de obtener de ventaja de cartas con él. Trostani o Arconte más Reino Carcelario. Lo digo por el vínculo. No, el vínculo vital se pierde, ¿vale? Se pierde en cualquiera de los dos casos. Le quedan 2 cartas en mano. Tenemos 16 vidas. Es que nos podría llegar a matar. Eso es lo que me preocupa. Le damos con el Trostani. Te
Tendría que haberlo jugado antes de atacar, me acabo de dar cuenta ahora. Ah, y recuperemos las criaturas que no son nuestras. Es verdad, el Trostani, no me acordaba. No me acordaba de la habilidad del Trostani. No me acordaba, tiene una habilidad. Es que el Trostani es la típica carta que no juegas habitualmente. Y es una habilidad que surge muy pocas veces, ¿no? Pero recuperas tus criaturas. O sea, te recuperas las criaturas que te pertenecen. Buah. Sí, cierto, no me acordaba. Madre mía, qué partidaza. Qué suerte hemos tenido. Qué mal he jugado. Y qué injusto es el juego que le da la victoria al que no se lo merece. Pues este era el mazo con el que jugué el Influencer Brawl. ¿Qué es lo que pasa? Que el rival tenía un mazo de Ashiok. Ashiok es mil veces mejor que Kalix. El mazo no es que estuviese predefinido, preconstruido. A ver qué se busca. Tendrá los gorrinos. Tendrá los gorrinos y de arrollar. Y nos mata. Creo que nos mata, ¿no? Nos quedan 16 vidas. Es que es más 10, más 10 a todo. Si juega a los gorrinos... No, vale. No nos mata. No nos mata porque no arrollan. Es prisa, pero no arrollar. Nos mata el Trostani. No podemos hacer nada contra eso, ¿vale? Pero podemos bloquear. Y le ganamos igualmente. Creo que le ganamos, ¿no? Nada, arrolla. Prisa, 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 tal. Nos pega con los tres. Bloqueamos aquí. Bloqueamos aquí, bloqueamos aquí. Le podemos dar incluso indestructible al lobo. Al león, perdón, es un león. Para que no muera. De hecho, no hacía falta ni que bloqueásemos a los tres porque tenemos 16 vidas. Pero como le pegamos de 12 volando... Ah, este sí arrollaba, por cierto. La hidra sí arrollaba. Nos ha bajado a 9, vale. Madre mía, vaya partida más loca. Sí, la hidra arrollaba y no me he acordado de eso. Mira que está pasando el curso por encima para que no se me pasase ningún arrollar ni nada de eso y me he saltado este arrollar. Vale, ha sido una partida muy absurda realmente. Venga, vamos a hacer el sorteito ahora a continuación después de esta. Así que sorteo otro código más. Aún no se lo he dado a Fol, RFol, RFolHJ. Luego se lo doy. Y lo mismo que os acabo de decir ahora mismo. Al ganador del siguiente sorteo. Venga, escribid ya sorteo en el chat si queréis. Vamos a sortearlo. Ha sido muy buena partida, Bobo Blanco. y el siguiente sorteo igual se lo daré después dentro de un ratito. A ver, aquí estamos. Vale, vamos a hacer el típico minutillo de parada. Y no he bebido ni un trago. Pero hago el minutito de parada, vuelvo y hacemos el sorteo de los códigos. Bueno, ya estamos de vuelta. A ver, ¿cuántos jugadores hay? ¿Cuántas personas elegibles? 77 personas elegibles. Mana Ganso, Mana Oco, dice Wernez. Venga, va.
hemos dado tiempo suficiente, así que hacemos sorteito, código, que se lo daré a quien sea a través de Twitch, en 5, 4, 3, 2, 1, y el ganador es redoble de tambor, ¡pum! Rojone y enhorabuena, te acabas de llevar el sorteito. Bueno, pues ahora al final, cuando acabe el vídeo, cuando acabe el directo, te paso el código porque lo tengo en una foto y tengo que copiarlo letra a letra y pasarlo. Así que ahora te lo daré en un ratillo, ¿vale? Bueno, venga, vamos a jugar las últimas partidas. Última parte ya de la noche. Busco por aquí a Rojonei. Vale, Rojonei 26. Te lo pongo. Así no se me olvida. Perfecto, listo, arreglado, controlado. Y jugamos contra... ¿Quién estaba por aquí? Grundeken, dúos. Grundeken creo que estaba también de antes. Y vamos a coger mazo, ya mazo normal, ¿no? Vale, sí. ¿Qué mazo no he jugado esta noche y puede estar divertido? El oponente ya ha cancelado el desafío. La Grixis de Croxa. Vamos a jugar la Grixis de Croxa. Es un mazo de control con Croxa que está bastante divertido. Está bastante bien, bastante divertido. Keke Tongo. Cucu Tongo, no, bueno, o sea, carita Tongo de lágrimas. Sí, enhorabuena, Rojone, has tenido suerte, ¿eh? La vaca pedían ahí. Lungothrim pedía que jugase el mazo de la vaca, pero ya jugué mucho ayer con el mazo de la vaca. Hoy también lo hemos jugado bastante. Tenemos una mano bastante buena. Bastante interesante. Una mano buena, buena, buena. Es que ojo, Ashiok es bueno. Ashiok es bueno, pero no está roto. Está guay. Es menos injusto que... O sea, es decir, pensad en el Teferi de Dominaria, quiero decir, el Teferi de coste 5 era mucho más injusto, estaba mucho más roto, era mucho más pesado. Este, bueno, hace claramente lo que hace. El otro Teferi no era intuitivo en el sentido de que, yo que sé, hacía cosas como enderezar dos tierras al final del turno, era muy injusto. Devolvía permanentes, hacía muchas cosas, y luego además hacía que la partida no se acabase nunca si querías. Eso era casi lo peor. Bueno, parece que jugamos contra un mazo de control, al menos es Azorius seguro. Así que vamos a empezar quitándole cartas de la mano. Y el siguiente turno, la Zap. Vale, una isla. Por lo tanto, pierde 3 vidas. Si se quita tierra o no tiene cartas en mano, pierde 3 vidas, ¿vale? Es que el texto del Croxa está muy lioso. Hey, buenas noches, Dantecast. Bienvenido, buenas noches, ¿qué tal? ¿Se ha quedado atascando dos tierras? Pobre chito. Voy a pagar otras 2 vidas para poder jugar el Lazap. Que si no, no podemos jugarlo. A ver si se come un counter el Lazap. Vale, no se come counter. Salga lo que salga, lo voy a tirar al cementerio. Qué animación más chula. Vale, el siguiente turno lo podemos convertir en Croxa pagando 2, porque Croxa cuesta 2. Y pegamos y le descartamos otra carta. Vale, ya tiene tierra, ha robado tierra el tercer turno. ¿Jugará un Teferi? ¿Creéis que viene el Teferi? Croxa, te hace 3 daños si te descartas una tierra o si no te descartas porque no tienes cartas en mano. En esas dos situaciones, ¿vale? Es que el texto es muy lioso y confuso en español por cómo está escrito y cómo está redactado, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo podemos resumir a eso. Y aquí le ganamos la partida. En este turno le ganamos la partida. Buscamos tierra. Tierra, vamos a coger tierra negra. No. Ah, no. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Le matamos las 2 cosas igualmente. Tierra negra. Lo he hecho mal. Ah, no, lo he hecho bien. Le voy a hacer sacrificar... No merece la pena, le matamos el Gideon atacando con Croxa, yo creo, ¿no? Sí, es lo más inteligente. Sí, lo hacemos así. Es que le quería hacer pegar 6 a él, porque le hacíamos mucho daño y tal. Pero vamos, le matamos el Gideon, le quitamos una carta de la mano igualmente y ya está. Es un 2x1 bastante guapo, ¿no? La jugada era esta buena.
La definición de Neo es muy buena. Si no te descartas algo de chicha, pierdes vidas. Es otra forma de decirlo. ¿Sabéis lo bueno que es? Ashiok también es bueno contra el Teferi, contra el Tres Feri. ¡Buah! Nicol Bolas, yo no sé si es mejor Ashiok o Nicol Bolas contra Tres Feri. Yo creo que es mejor Ashiok porque le hacemos perder carta. Y luego con Nicol Bolas. Es que da igual. Es que. Qué partida más injusta. Lo siento, Gundreken. Te has quedado atascado con las tierras. Y luego a mí me ha salido bastante, bastante bruto contra un mazo de control. Parece que es una especie de Azorius friend, Super Friends, ¿no? Nicol dice, Dosi. Mira, ya no podemos robar cartas extra. Esa no es mala. Y no se la podemos quitar de la mano. Nos va a hacer perder uno de los Planeswalkers que tenemos. Uno de los Planeswalkers. ¿Sabéis qué? Voy a baitearle que me exilie el Ashiok porque tenemos otro en mano, ¿vale? Le baiteo que nos quite el Ashiok con el Elspeth Vence la Muerte y ya está. Y no nos importa demasiado. Podemos jugar un segundo Ashiok. De todas maneras, le quedan 14 vidas, tenemos ya dos atacantes en mesa, podemos jugar el Croc. Bueno, el Croxa lo vamos a convertir con el Lazap. Vamos a hacer el Nicol Bolas. ¿Veis? Ahí pierde el turno entero en eso. Nos quita el Ashiok, pero es que tenemos otro, por eso lo he dicho, va, venga. Lo que es, si bajo el Nicol Bolas, nos iba a quitar el Nicol Bolas. Estoy dudando si es mejor convertir esto en Croxa y atacar de 8. O jugar el Nicol Bolas. Ahora lo veremos. No, hoy ya no hago más sorteos. Hoy es el último sorteo. Venga, va, vamos a hacer lo del Croxa. De hecho, podemos jugar luego el Croxa, ahora que lo pienso. No, no nos llega el maná. No nos llega el maná. Venga, va. Que sé que os gusta. Metemos de 8. Él va a recuperar Narset, supongo. La verdad es que tampoco tiene ninguna buena carta que recuperar con el Spez dentro de dos turnos. Bueno, el turno siguiente cuando lo haga. Ahora va a hacer Teferi y nos sube la Zaba a la mano one more time. Le quedan dos cartas en mano nada más. El caso es que la partida está... Si hubiésemos jugado el Nicol Bolas, habría sido más o menos lo mismo. No, yo creo que... No sé. Nunca lo sabremos. Ah, espérate. Se acaba de jugar una tierra. A lo mejor le matamos con este Croxa si lo jugamos directamente. ¿Qué creéis? ¿Si le jugamos el Croxa le matamos? Yo creo que sí. Yo creo que no va a tener una tierra en mano. O sea, decir... Ah, no, espérate. Cuando le hace daño es cuando descarta tierra o nada. Vale, no digo nada. Así que posiblemente no le mate. Efectivamente, se ha descartado un Teferi. El cual puede recuperar, subir a la mano, etcétera, etcétera. Pero no le queda una vida. Es que no hemos encontrado el momento de jugar este Nicol Bolas. Mira que es brutísimo y poderosísimo, pero hemos estado todo el rato en la situación de que ganamos la partida sin él, entonces no lo he querido jugar. No hemos encontrado el momento para jugarlo. Nos ha faltado alguna tierra más para poder jugarlo. Si hubiese tenido 6-7 de maná, habría jugado el Nicol Bolas seguro. Sí, efectivamente, Neo.
Si descarta chicha, no pierde vidas. Es complicado. Esa no es mala. Pero la verdad es que la podemos matar de varias maneras. O sea, nos sirven varias cartas, quiero decir, contra ella. Los estragos de la granada son muy buenos. Una carta que se juega poco, pero es buena. Buena partida. A ver, a David dice que hace un rato le han hecho un combo infinito con Espanto de Amargura, Caballero de Amanecer y Forma Fantasmal de Kaya. No, no he probado ese combo. Creo que no lo he probado. No me suena de nada. ¿Quién estaba por aquí? ¿Quién habíamos dicho? Dúos ya un rato, Leviatán, Giordano. Venga, va, vamos a intentar jugar con todos. Nox Game pregunta que para qué sirve la opción de ver carta impresa. Es que algunos textos de Magic Arena están recortados en algunas cartas de Magic Arena. Entonces, hay una opción que salta con algunas cartas, no sé cuáles son, a lo mejor con Nicol Bolas. No. Hay algunas cartas que si las aumentas haciendo clic derecho sobre ellas. Si las aumentas, te pone aquí debajo, como has dicho que era, el texto era ver carta impresa. Si pinchas, te saca el texto original de la carta. Vale, el texto de la carta impresa. Te digo que algún texto de Magic Arena está modificado. Es que lo vi ayer precisamente en un comentario en Twitter. Y no lo había tenido, no lo había visto nunca. Y lo vi por eso, sí. Vale, vale, vale. Es una mono verde de, no, no, es una Simic de devoción. ¡Oh, qué chulo! Son todo cosas híbridas. ¿Qué será mejor quitarle aquí? ¿El loto? Ah, el loto. La tierra la queremos. Creo que lo tiene muy difícil contra nosotros. ¿Esto qué hacía, por cierto? Vale. Sí, pues a lo mejor cuando te haga esto te hace menos gracia. Y le voy a quitar el quelonio este. Le voy a quitar el quelonio ese. Más tierras. Nos viene bien para asegurarnos jugar el Nicol Bolas, pero la voy a tirar para abajo porque seguro que robamos una tierra de aquí a que llegue el quinto turno. Y si no, pues tampoco me muero porque no habremos robado otras cosas, ¿no? Pero es que fijaos que tenemos respuesta, respuesta, respuesta a todo. Juegue lo que juegue. Ahí está la tierra. Hemos hecho bien en tirar esa otra para abajo. Más respuesta. Pobrecillo, qué injusto, ¿no? Venga, sacrifica a Planeswalker. Lo siento, Neo. Es cierto, soy mala persona. Tienen que poner aquí un texto que sea lo siento, soy mala persona o algo así, ¿no? Es que solo cinco textos, muy, muy, muy poco texto. Muy pocas opciones, ¿no? Yo creo que voy a robar carta. Le voy a dejar jugar esa Crasis, ¿vale? Y robar carta con Kiora. Porque él se tiene que exiliar un permanente o una carta de la mano. Nosotros robamos carta. Queda vivo el Nicol Bolas y el siguiente turno podemos hacer doble hechizo con un poquito de suerte. ¡Ey, Iván Ruiz, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Es básicamente porque podemos con un poquito de suerte hacer doble hechizo el siguiente turno. Y seguir explotando el Nicol Bolas, ¿no? Que no va a morir este turno. Vale, hace una Crasis 3-3. Ah, no, hace una Nisa. No me esperaba esa Nisa. Nuestro Nicol Bolas gana las habilidades de Nisa también. Puede estar divertido. Vamos a robar carta. Tierra enderezada. Perfecto. Él se descarta la Crasis o un permanente.
le va a doler, sea lo que sea. Se quita una tierra. Pues mira, como te iba diciendo, te voy a atormentar eso. Y yo creo que le vamos a matar también ese bosque, ¿no? Ese bosque 3-3 que nos mata el Nicol Bolas se ha morido también. Se ha morido. Pobrecito. Sí, Edosi dice que estaría bien que pusiesen emotes como en el Legends of Runeterra. Hay muchas cosas que podrían hacer. Muchas, muchas cosas que podrían hacer en este juego. Y no las están haciendo. Solo digo eso. Ah, bueno, ojo, que con Kiora endereza la tierra y saca el doble de maná. No había pensado en eso. No creo que nos llegue a ganar. Vamos a seguir robando cartas, que las respuestas saldrán solas, efectivamente. Otra Crasis venía, ¿eh? Lo siento, soy mala persona. Es que nos ha salido... Lo siento mucho, dúos. Lo siento, dúos, no. Es que ha salido súper injusto. Todo removal, todo removal. Ha sido muy bruto. Sí, lo de se ha morido lo he dicho de broma. Tranquilos, no os volváis locos. Mi analfabetismo todavía no llega a ese punto. Tengo un alto nivel de analfabetismo, pero no tanto. Venga, última partida contra Leviatán y cierro el directo, ¿vale? Ha sido de todas maneras muy absurdo porque hemos robado todo el removal posible, todo. Dos para los pensamientos, dos jinetes homicidas, atormentar, el Nicol Bolas. Podría haber llegado al ultimate de Nicol Bolas. ¿Tiene ultimate de Nicol Bolas? Ahora lo veo, ni me acuerdo. Al final siempre haces el +1 o el -3. El ultimate es algo así como que ganas la partida o algo así, ¿no? ¿Leviatán ya no está aquí? Sí. No, va a ser la última con Leviatán, lo siento. Buenas noches, Wircho. Gracias por haber estado ahí y por la partida. Ha sido una... A ver, esta noche me estoy resarciendo un poquito. Han salido partidas muy buenas. Tanto las victorias como las derrotas han sido buenas partidas todas. Ha estado muy bien. Vale, sale el oponente. Pero esta mano puede estar muy bien. Buscamos isla y luego tenemos turno 2, turno 3. Dos buenos turnos, 2 y 3. Salvo que él salga muy agresivo. A ver, si sale de montaña campeón ferviente... Pues no, pero casi. Esta partida la hemos perdido. Giordano nos acaba de ganar. O sea, montaña campeón ferviente. Entre comillas, campeón ferviente. Pero es lo mismo. A efectos prácticos. Vamos a tener que pagar 2 vidas sí o sí en el segundo turno. Vamos a hacer Templo de Malicia a ver si encontramos una isla por casualidad. Y podemos evitar perder 2 vidas. Pero yo creo que hay que hacer este borrar los pensamientos en el segundo turno, aunque nos cueste 2 vidas. Esta partida la hemos perdido, ¿eh? Están muy bonitas las montañas. De hecho, de las 5 tierras básicas de Nyx, por esta pagaría 3.000 de oro. Muy bonita. La más bonita de todas. De las 5, la más bonita. Súper. El color rojo la hace muy... Resalta muchísimo y la hace muy llamativa. Y tiene el búho mejorado. ¿Cómo ha conseguido tanto nivel? Yo no he llegado a tanto nivel. Vamos a quitarle carta de la mano. Ya tenemos solamente 10 vidas, pero... ¡Buah! Bueno, si no roba tierra... Le voy a quitar una de las chandras... O no, no sé. Le voy a quitar el escupefuego. Es que da igual lo que le quitemos. Da igual la que le quitemos. Le voy a quitar una chandra. Por si pudiésemos matar una de esas chandras algún día. Y esto para abajo. A ver si encontramos un removal.
Lo malo que vamos a tener que pagar otras dos vidas para jugar esto y poder bloquear. No hagas montaña, no hagas montaña. Nah, ya se veía muy mal desde el primer momento. No nos hemos robado ningún removal barato. Y justo montaña campeón ferviente. Una de las chandras, sí, le hemos quitado una de las chandras porque como tenemos removal contra planeswalkers. Pero ya da igual, para jugar... Da igual. Bueno, bajamos a 7, si robamos ahora un... ¿cómo se llama? El que hace sacrificar, planeswalker o artefacto o criatura. Pero no, tampoco. Estamos muertos. Casi tenga lo que tenga. Y si hace montaña y puede activar el castillo de Monte Ascua, también estamos muertos. Ah, verdad, Nicole Bolas, que tiene ultimate, menos 8. Cada oponente que no controla una criatura legendaria o un planeswalker legendario pierde el juego. Sí, o sea que básicamente es ganas la partida, casi seguro. No tiene mucho que pensar. Además, uno de los problemas de este mazo es que no tiene nada de ganar vidas. Entonces, de aquí ya no podemos salir. Ya no podemos remontar esto. Y no está atacando con esto, es muy raro. Vale. Bueno. Venga, un top. Un anticriaturas, el que sea. Pues no, un Lazap no nos sirve. Hemos perdido, ¿verdad? Buscamos mana negro para asegurarnos tener triple negro por si acaso el siguiente turno. Por si acaso la partida durase tanto, que lo dudo. Y como mínimo nos va a pasar 2 de daño. Ah, es casi imposible. Esto está perdido. Tendría que haber concedido ya y haber pasado a la siguiente partida porque esta partida la tenemos perdida totalmente. Como decía, vamos a jugar la última partida con Leviatán, que lo va a agradecer, la última partida, y listo. Venga, a ver qué es eso. Mira, una anticriaturas. Ha tardado en salir, pero ha salido. Que lo puedo hacer imbloqueable. Hey, Loldilan nos está hosteando. Muchas gracias, Loldilan, por ese host. Pero me pillas ya justo terminando, ¿eh? Estamos ya en la recta final. Me queda esta, otra partida y game over. De hecho, la hemos perdido porque hace el menos 2, nos hace 3 daños con la chispa que tiene en el cementerio y listo. Buena partida. Ya sabíamos que iba a ser complicado. Venga, última partida de la noche contra Leviatán, que estaba aquí esperando. Y venga, la última partida... La última partida se merece el intento de la vaca. Si conseguimos cerrar la noche con bando con la vaca... A ver, dúos. Dúos dice que su mazo comba haciendo 300 de daño en el sexto turno. Quinto, sexto turno. 300 de daño puedes hacer en ese turno. ¡Ey, saludos! Juanma Alcántara, ¿qué tal? Si haces top 1200 de mítico, no es 1000, lo subieron a 1200, juegas un clasificatorio que te lleva al Mythic Championship, lo hacen cada 2 meses. ¿Qué ha pasado? Se ha roto, se ha rayado la pantalla. Se ha quedado pillado. Se ha quedado en negro la pantalla, voy a conceder y voy a volver a intentar jugar con Leviatán y así cerramos la noche. Bueno, Clancer, muchas gracias por haber estado ahí. Buenas noches. Se me ha rayado la pantalla. No se ve nada. Voy a reiniciar el juego, ¿vale? Voy a reiniciar el juego en un segundito, a ver si funciona. Y si no, pues cerramos y ya está. Sí, ese clasificatorio lo he jugado algunas veces, pero es muy complicado. Hay que ganar... Hay que hacerse como un 8-0 o algo así, o un 9-0. Es muy complicado, muy complicado. Y además, gente juega de nivel. O sea, es decir... Son los tops míticos de 2 meses
y la gente juega muy bien y juega por todas. Leviatán. Leviatán, te reto. Te reto dos. Leviatán ya no está. Ha desaparecido. Ah, aquí está. Leviatán, Leviatán. Te voy a combar con la vaca. Con la vaca que ríe. Loldilan dice que es 10-1. Sí, porque lo han cambiado. Antes valía con un 8-0, 8-1. Valía para clasificarte para un segundo día. Y ahora lo han cambiado y lo van a hacer en un solo día. Pero hay que hacerse 10-1 ese único día. Es súper complicado. Es muy, muy difícil. Si pierdes dos, estás fuera. Gracias. Es que esta última tanda no lo he jugado. Vale, no sé qué está jugando Leviatán, pero ya sabemos que como mínimo es un mazo IZ. No, no queremos más tierras porque vamos a hacer nacimiento de Melendi ahora y las tierras nos van a sobrar. Es una Grixis como la que he jugado yo antes. Voy a descartarme un Biomante Bentónico de estos. No sé si debería, dado que es una de las piezas del combo, pero ya está hecho. Pues David, no sé hasta qué día se puede hacer lo de la votación del campeón. Entra en la página magic.gg, entra y míralo, porque no estoy seguro. Sanar set. Buah, Nicol Bolas, madre mía. Vamos a dejarla viva, ¿vale? Me guardo la luz del destierro para ese Nicol Bolas. Mira, Leviatán nos ha troleado y está jugando la misma Grixis que hemos jugado nosotros antes, una Grixis de Croxa. Que es un buen mazo, pero no es un mazo súper competitivo, ¿no? Pero está bien. Ah, no, las suyas con Fuegos de la Invención. Nos hemos robado los cuatro Biomantes Bentónicos. ¡Pum! Qué pena que no puedo atacar. Tenemos dos piezas del combo, ojo. Si robamos la vaca, ganamos. Vale, Fuegos de la Invención más Nicol Bolas. Y la luz del destierro tiene que ser para el Nicol Bolas. Bueno, pero este es el segundo hechizo. Vale, si robamos vaca, ganamos. Si robamos la vaca, ganamos. No, no hemos robado la vaca. Creo que hemos ganado, ¿no? Creo que hemos ganado. Hemos ganado. No, no podemos robar por la Narset. Ah, tenía que haber matado a la Narset, no me he dado cuenta. Hemos perdido. Solo tenía que haber atacado a Narset para matarla y haber podido robar, descartar, robar, descartar, robar, descartar. No me he dado cuenta. Vaya fail. Qué mal. Qué mal. Venga, si robamos la vaca otra vez, ganamos la partida igualmente. Ya no. Bueno, habíamos ganado la partida, ¿vale? Si yo hubiese sido una persona sin una tara, sin una pequeña tarita, un pequeño fallo aquí, que no me conectan bien las neuronas, la partida la habríamos ganado. Hemos combado, ¿eh? ¿Vale? El mazo ha combado, pero yo no he querido que ganase. Madre mía, vaya, vaya fail. No, esta partida estaba ganada. O sea, el mazo la ha ganado, la he perdido yo. No, no he hablado de predicciones para el mundial, la verdad. Es tontería, si ya mañana van a publicar todos los mazos. No me he parado mucho a pensar en eso. Pues no, no, si la partida la ha ganado. Solamente que no me he dado cuenta de atacar al set. O sea, es decir, el mazo ganaba la partida. Realmente, ya digo. O sea que el mazo, las últimas tres partidas que he jugado con él, ganaba por combo las tres o cuatro que hemos jugado. Ah, está bastante bien.
Ah, es un error sin importancia, ya iba a hacer el directo, ¿vale? O sea, es decir, ya no me estaba preocupando, lo siento, pero no me estaba preocupando mucho por la partida. Y no he pensado en eso, pero simplemente atacábamos en el set y ganábamos y ya está. Así que a cualquiera le habríamos ganado a cualquiera, quiero decir, cualquier persona habría ganado, que no fuese yo, habría ganado esa partida, es lo que quiero decir. En cualquier caso está bien, me ha gustado mucho el final igualmente, porque también hemos tenido suerte, hemos top de quedó justo la vaca cuando la necesitábamos y ganábamos la partida en ese momento. Bueno, ha estado muy bien, me lo he pasado genial esta noche, hemos ganado casi todas las partidas y en cualquier caso las que hemos perdido también han salido partidas muy buenas. Hemos probado mazos muy buenos, echad un ojito a la Gruul de Fuegos de la Invención, que no sé si hemos hecho a lo mejor un 8-1 o 9-1, 10-1 con ella. Ha ido muy bien la Gruul de Fuegos de la Invención. Con el mazo de la vaca, cuando hemos pillado el tranquillo, ha empezado a ganar también partidas, ¿vale? Y luego la Grixis de Croxa también ha ido bastante bien. ¿Dónde está? No sé dónde está la Grixis de Croxa. También ha ido bastante bien. Así que bueno, nada. Espero que os haya gustado, que os haya divertido. Mañana, último directo de la semana. Mañana rankearé. Intentaré rankear bien, ¿vale? Porque estoy en oro 3. Esto no puede. O en oro 3 o en oro 3 creo que estoy. Eso no puede ser. Así que mañana voy a rankear en serio y subiremos a platino mañana en directo. Mañana voy a hacerme un 12-0 con la Gruul agresiva. 12-0 y subiremos a. Por lo menos a platino, ¿vale? Bueno, así que. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado bien y mañana nos volvemos a ver. Venga, buenas noches, descansad. Hasta luego, gracias.